Me escuchas en este primero de septiembre del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Como estaba previsto, comenzó la manifestación de los estudiantes de las facultades de Derecho de las principales universidades de México contra la antirreforma judicial de López Obrador en el Ángel de la Independencia. En tanto que en el zócalo de la Ciudad de México se desarrolla el acarreo, bueno, previamente el acarreo de personas para asistir al sexto, hay una numer hay un error con la numeración porque de hecho hizo más informes, pero sería el sexto informe por año del dictador López Obrador, quien impulsa la destrucción del poder judicial, quien debemos de recordar el día de hoy cuáles son las cosas que realmente ha hecho. Se gastó más de 182 mil millones de dólares y el pueblo de México no ha visto mejorías en cuanto al problema de la inflación, el acceso a la salud, acceso a la educación, no hay seguridad, hoy el crimen organizado supera la cifra de los 200 mil asesinatos violentos. Es un sexenio muy discutible, es un sexenio cuyos resultados son terribles. Además, es un gobierno que ya cometió infinidad de violaciones a la Constitución, como robarse todas las pensiones de las personas mayores de 70 años, que por diversos motivos no pudo reclamar. El presidente hizo una reforma para robarse esas pensiones. ¿Por qué? Pues porque a seis años de estar comprando votos, a seis años de pérdidas multimillonarias en Pemex, a seis años de constantemente estar tratando de coaccionar el voto con programas sociales dándole siete mil pesos a personas que no estudian ni trabajan pueden ser drogadictos pueden ser delincuentes y con que tengan un requerimiento de edad que yo conozco que se viola directamente yo sé que hay personas que tienen más de treinta años y siguen comprando su entre comillas beca del bienestar, pues sirve para comprar votos. También me consta que hay eh, mujeres que forman parte de un programa llamado Mujeres del Bienestar, que es otra forma también de comprar el voto de las mujeres, esto en el Estado de México. Me consta también que se está comprando el voto de personas adultas. Que bien podrían trabajar, pero bajo el pretexto de la edad. Dicen que son personas que ya por su avanzada edad no pueden trabajar, que no tienen pensión de otro tipo, y entonces López Obrador les compra su voto. Siete mil pesos sigue siendo muy atractivo, siete mil pesos robados a las medicinas, robado a la nación, sigue siendo una suma de dinero bastante atractiva, a pesar de que estas personas no tengan acceso a la educación, no tengan tampoco acceso a servicios médicos de calidad sigue siendo algo atractivo siete mil pesos al mes para comprar el voto. El problema que hay es que, pues como les comentaba el día de ayer, el déficit fiscal ya superó los más de 800 mil millones de pesos con López Obrador. Quiere decir que se hizo un importante despilfarro en este gobierno para mantener el voto de las personas que no estudian, no trabajan, también podría decirse de las personas que trabajan, porque sumados esos siete mil pesos manchados de sangre, esos siete mil pesos también en gran medida del narcotráfico, de cómo se ha incrementado la actividad del narcotráfico en nuestro país a través del lavado de dinero de remesas desde los Estados Unidos, pues es una fuente de dinero que dicen pues si yo gano tanto y además le sumo esos siete mil pesos que no me importa de dónde vengan. Eh, pero que me da el dictador, pues es una forma de seguir comprando los votos. ¿Qué es lo que pasa en El Ángel de la Independencia? Bueno, pues el periódico El Universal destaca la consigna de los jóvenes estudiantes de Derecho. Nosotros somos abogados, no somos acarreados, gritan los estudiantes de Derecho y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación desde El Ángel de la Independencia, para manchar con rumbo al Senado de la República. En una muestra de rechazo contra la antirreforma judicial que abre la posibilidad de que los jueces y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso que no se hace en ningún otro país, puedan ser electos por el voto popular que en México es cautivo de los programas sociales, de la compra de votos por López Obrador y de regiones totalmente controladas por los grupos criminales de la droga, los cuales financiaron desde el año 2006. 2012 y 2018, la campaña y las actividades políticas de López Obrador. Escuchemos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Y estamos a la expectativa también de que haya un posicionamiento conjunto de los participantes en esta manifestación del Poder Judicial de la Federación, eh, también señalar, también destacar que eh, pues había manifestantes en la Plaza del Zócalo, y todo parece indicar que el dictador López Obrador les ha removido, les ha cercado con todo lujo de violencia. ¿Quiénes son estos manifestantes? Las manifestantes de la Plaza Constitución, madres buscadoras que reportan que en el gobierno de López Obrador han desaparecido por lo menos 16.000 personas de las mil, perdón, de las 116.000 personas desaparecidas que eh, se suman, que es la suma total de las personas en el registro de personas desaparecidas de anteriores sexenios junto con este. Al menos. Perdón, al menos 56.000 personas son reportadas como desaparecidas en este sexenio. Esa es la cifra que les compartimos el día de ayer. Y entonces comenzamos a ver que en México se está politizando pues cosas que nunca habíamos pensado que se pudieran politizar, y que el presidente eh, que fomenta el odio de clases, pero ahora también el odio de conocimiento y de estudios, parece indicar, eh, en la plaza del Zócalo encontramos gente que se ha beneficiado de la corrupción del presidente López Obrador recibiendo dinero sin estudiar ni trabajar. Y en el Ángel de la Independencia encontramos personas que son estudiantes de todos los estratos sociales, pero que son universitarios, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana, alumnos de universidades muy costosas, como es la Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, pero también de escuelas públicas como la UNAM, y encontramos también eh, personas del ITAM y del TEC de Monterrey. Entonces, no es una cuestión eh, aislada. Hay una unión nacional en, en torno contra la reforma judicial. En tanto que López Obrador ha reconocido su desprecio contra los universitarios porque dice que son corruptos, porque dice que no los puede convencer para que voten por él. Eh, en el caso entonces de la Plaza Constitución se vieron los autobuses de los acarreados que traen personas de las áreas marginadas que no se transformaron en oportunidades de estudio ni de empleo de ciertas regiones del país, personas que muchas veces no saben ni escribir ni leer, eh, pues fueron trasladadas, fueron transportadas en estos camiones, costosos camiones, Contaminantes, camiones que generaron una enorme congestión en la Ciudad de México, como siempre es con estos eventos de acarreados que nos recuerdan a los tiempos de José López Portillo, de Adolfo Ruiz Cortines, que igualmente hacía una movilización. Esta doctrina del PRI de acarrear personas, de que si no tienes una mayoría, al menos vas a aparentarla, acarreándola de los sitios más marginados, donde puedes comprar el voto de personas analfabetas o personas que se están muriendo de hambre o personas que nunca han salido de su región y entonces tienen la curiosidad de ir por 500 pesos al Zócalo de la Ciudad de México. Eso es lo que está haciendo en este momento López Obrador. Entonces, es un enfrentamiento, digo, hasta el momento no se hay una hasta el momento no se reporta una confrontación directa, pero es una pues es fracturar el país, ¿no? La visión de personas que no tienen estudios, no tienen futuro, que son los que votan por Morena. Y tenemos el otro lado de estas personas que aspiran, no de una forma deshonesta, sino a través del trabajo y estudio, a un cargo legítimo para servir a la patria. Otros no quieren servir a la patria, otros quieren que la... Eh, servirse de la patria. Los que están en, el, en la Plaza del Zócalo quieren dinero de las personas, de los empresarios que tributan impuestos al gobierno a través del SAT y ese dinero lo utiliza López Obrador para comprar votos para su partido Morena, para comprar gobernadores, etcétera, etcétera. Oh, circulan muchos los videos de los manifestantes. ¡Los estudiantes! ¡Somos, somos estudiantes, no somos acarreados, es la consigna, porque, pues, saben que en el zócalo de la Ciudad de México hubo otra vez ese movimiento de acarreo. Se refieren a la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Están diciendo, Norma Lucía Piña, tú no estás sola. Te apoyamos, te respaldamos. Un video que nos comparte Santiago Rodríguez. Así el ángel de la independencia, Ciudad de México, estudiantes salimos a la calle a defender el Poder Judicial. Vamos a escuchar otro video. <coughs> otro video dice: Cuando la Facultad de Derecho habla, tiembla la UNAM. Cuando la UNAM habla, tiembla la Nación. Eso lo, dice, eso lo decía Justo Sierra, que no fue el mejor de los rectores de la UNAM, pero hoy la frase sí que tiene mucho de sentido. y ponen el logo de la Universidad Nacional Autónoma de México que recordemos que es un ave bicéfala. Ahora la han hecho como un ave eh, prehispánica, pero en realidad una cabeza significa el poder del hombre y la otra cabeza significa el poder de Dios. La UNAM, que es también mi universidad, eh, tiene el lema por mi raza hablará el espíritu. Las autoridades masónicas le quitaron una parte fundamental que le había puesto el licenciado José Vasconcelos. Por mi raza hablará el Espíritu Santo es el lema oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México que hoy se alza contra la intención de destruir el Poder Judicial por López Obrador. La intención de destruir el Poder Judicial por López Obrador tiene muchos propósitos. Acabar con la justicia, con la imparcial. Eh, elección de jueces, magistrados, tiene mucho sentido. Tiene el sentido esencial de proteger el crimen organizado. Tiene el sentido esencial de que el presidente pueda hacer lo que le venga en gana y no podamos oponer ningún amparo ningún recurso para defendernos ante la destrucción de nuestros derechos el robo de nuestra propiedad privada el asesinato de personas el reclamo contra las autoridades recordemos que la Guardia Nacional está pasando al mando del Ejército Nacional Mexicano con lo cual pueden cometer todos los asesinatos y desapariciones forzadas que quieran y no va a haber forma de ni siquiera investigarlos porque todo queda reservado como asuntos de seguridad nacional por alguna extraña razón todos los asesinatos y desapariciones las apariciones forzadas que comete el ejército y la marina se consideran como seguridad nacional la guardia nacional que es una organización del crimen organizado en gran medida del narcotráfico es la forma en la que el narcotráfico se vuelven militares de alto rango eh, sirve también para encubrir como operaciones de seguridad nacional todo lo que tenga que ver con las drogas el control aéreo control de los aeropuertos el control de las aduanas el control de las fronteras y el control del de mar es algo muy terrible, entonces, lo que se está proponiendo. entonces, lo que necesitamos es el poder judicial autónomo que quede igual para poder revertir todas las reformas que ha hecho lópez obrador, que son nocivas para el país. vamos ahora con un cable de manuel lópez san martín, estudiantes, magistrados, jueces, trabajadores, sociedad civil, se reúnen en el ángel de la independencia para marchar hacia el senado de la república contra la antirreforma judicial. dice estudiantes egresados y profesores de la ELD en defensa del poder judicial comunidad de vivos y muertos por el derecho al futuro y el futuro y el futuro derecho por el derecho al futuro y el futuro derecho ah, es una manifestación no crean que es una manifestación como alguien diría, eh, de gente derechista, de gente cristiana. De hecho, algunos de los, de los estudiantes dicen, por ejemplo, aquí hay una pancarta que dice ser este, homosexual y que el Poder Judicial protege sus derechos. ¡Libre, libre, libre! La verdad de las cosas es que el régimen de López Obrador ha violentado los derechos de todos los ciudadanos por igual. No ha dado ningún beneficio a nadie. Eh, la, los homosexuales, por ejemplo, reclaman que no se han comprado los medicamentos para tratar el VIH en muchos casos, que la impunidad criminal que tiene el gobierno de López Obrador, pues no va, no va a distinguir si una persona es eh, lesbiana, si una persona es gay, no va a distinguir si una persona es... Este, es exoservidora, eso no lo distingue. O sea, incluso las personas que tienen conductas que a mi, a mi parecer son inmorales, han sido violentadas en, su en sus derechos en cosas que no se les puede negar, como el derecho a que no sean extorsionados, a que no sean víctimas de un atentado por sus opiniones políticas. Francisco Burgoa, dice el maestro Francisco Burgoa, que es este profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, que ha sido una voz que ha participado activamente en estas manifestaciones, no como otros académicos que se han quedado callados, eh, pues dice lo siguiente: ¿Cuántos hay? Tantos como alcanza la vista. Se pierden el horizonte los manifestantes en el Ángel de la Independencia, sobre todo Paseo de la Reforma, que debemos de recordar el, el Paseo de la Emperatriz. Los profesores, las familias y la sociedad nos reunimos en su defensa, en su exigencia, en su autonomía, independencia del Poder Judicial. Yo digo que si llegara un presidente realmente bueno, tendría forzosamente que cambiarle el nombre a ese paseo. No existe ningún paseo de la reforma. Ya desde ese momento estamos mal. ¿Por qué le hemos asignado a una importante construcción de los emperadores Maximiliano y Carlota? ¿Por qué les hemos asignado? un nombre tan horrible como reforma la reforma fue un movimiento satánico de el masón grado 9 del masón grado noveno Benito Juárez García que fue un asesino y un traidor a la patria al servicio de la masonería de Nueva Orleans nosotros necesitamos que ese paseo de la reforma tenga su nombre auténtico el paseo de la emperatriz porque esta nación no era lo que era hoy una república enferma y decadente, sino que era un imperio con plenos derechos constitucionales, una, república parla una monarquía parlamentaria. Era lo que fuimos en los momentos de grandeza de este país. La bandera de la justicia. Yeah. Levantará la... Imagínense, en tres años, todo lo que hizo Maximiliano, en seis años, nada ha hecho López Obrador más que robarse el dinero. La denominada megafarmacia de Huehuetoca tuvo un costo de más de doscientos nueve mil millones de pesos, que han beneficiado grandemente, se dice mucho, a un tío de Marcelo Ebrard, que sería el dueño de Liverpool, porque esa nave se la compró a él. Esa nave que ni siquiera tiene personal y obviamente no solucionó el problema del desabasto de medicamentos oncológicos. Mientras tanto, dice, en este momento se concentra en el ángel de la independencia sobre avenida a reforma estudiantes de varias universidades para manifestarse contra la antirreforma judicial. Eh, un historiador, un historiador durante el día viernes denunciaba perfectamente que López Obrador siempre tuvo la aspiración de destruir el poder judicial y de cambiar completamente la constitución, como ya expresó abiertamente Claudia Sheinbaum, porque... Eh, pues López Obrador compara su movimiento, su movimiento narcotraficante, su movimiento terrorista, con la independencia, con la Revolución Mexicana. Entonces él dice, cada gesta histórica merece su constitución. Los activistas de Viva Cristo Rey, como el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, como el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, <coughs> y el maestro jaime martínez en su momento denunciaron perfectamente que ya se había redactado una constitución comunista una constitución algo así como del estado plurinacional de méxico en la cual se, pre se prevé pues la anulación de todos los derechos como lo conocemos sobre todo lo que tiene que ver con propiedad privada reforma judicial, pero no en los términos que han sido impuestos desde el poder sino desde un análisis reflexivo, consciente, y que tome en cuenta todas y cada una de las voces que nos congregamos en este recinto monumental llamado Avenida Paseo de Loqueforno. Estamos convencidos que este movimiento que recién empieza el día de hoy no se va a dar aquí, que la fuerza de las juventudes, y estudiantes, se va a sonar en todo el país. Está expresando que, pues bueno, el Poder Judicial necesita una reforma, pero no la de López Obrador, que lo debilita y que lo somete a los intereses de privados, a los intereses del crimen organizado, que es un particular además ilícito. Se necesita una reforma al Poder Judicial que fortalezca las instituciones, que haga más eficiente el Poder Judicial y que evite que se pueda eh, volver un instrumento parcial. Un instrumento parcial que desaparece la división de poderes. Es muy cierto lo que está diciendo, eh, pero la reforma de López Orador eh, significa todo lo contrario. Bueno, este video que es importante, este fragmento del discurso de un posicionamiento de la manifestación, que siempre es necesario tener un, una, un posicionamiento de una manifestación, no basta con que vaya mucha gente si solamente van a corear una consigna, aquí sí hubo un posicionamiento inteligente. Contra la reforma antijudicial, esto no lo comparte la silla rota jóvenes estudiantes de derecho de diversas universidades en ciudad de México congregados en las inmediaciones del ángel de independencia para manifestar su rechazo contra el poder contra la antireforma judicial. Eh, Rocío dice, hoy la nota, Ángel de la Independencia, es lo que los mexicanos nos importa y nos ocupa, lo demás no existe. Y por lo demás también nos referimos a ese programa vulgar conocido como La Casa de los Famosos, que también es una SIOP, una operación psicológica, para distraer a las personas del tema importante. Una destructiva reforma que nos lleva directamente a una dictadura no puede ser permisible, no puede ser omisa en la atención de los mexicanos. El poder judicial es el contrapeso nacional, es lo que dice. Sobrinos de los dios financieros. Aquí están los jóvenes que el generalísimo Don Tututiche dice que manipulan sus profesores, que no leen, que no entienden, los mismos que la señora Claudia Sheinbaum dice que no, que pues que, se, que le entiendan, que le lean. Aquellos que han basureado a estos jóvenes son los mismos que hace 50 años. Estaban según en las calles y defendiendo la libertad. Hoy son los pinches opresores. Pero sí, en el primer día de la República Hermana de Changostitlán, de la dictadura del gobierno escudio, pues los jóvenes pues sí, demuestran de qué están hechos. De letras, de conocimiento y de hartos huevos. Ahorita les seguimos, mis estimados sobrinos, aquí los tíos financieros reportando más allá de las fuerzas partidistas siempre estamos la sociedad civil. Pues gracias también a la cobertura que está dando los tíos financieros, los tíos financieros Mauricio y Alex Alejandro que explican todo sobre economía y negocios y finanzas, ellos hicieron esta cobertura para hablar de la manifestación. Tengo una lista de los que dañaron al poder judicial y el tuyo, dice, le dicen a López Obrador, el tuyo está subrayado con rojo. Arturo Saldívar. <coughs> Arturo Saldívar Lelo de la REA. ¿Y saben por qué están utilizando una fotografía de Taylor Swift, eh, la cantante norteamericana? Pues porque Arturo Saldívar dijo que él bailaba con las canciones de Taylor Swift, que él es un fanático de Taylor Swift. Este magistrado que dice ser feminista, abortista, morenista, gay, bueno pues es el ministro que representa los intereses o representó los intereses de López Obrador. Públicamente se dio a conocer que pues López Obrador le dictaba orden, le tiraba línea, le decía qué casos se tenían que resolver, qué casos no. Además le ordenaba a López Obrador amenazar a los jueces para que desecharan procesos en contra de las violaciones de derechos humanos que cometía Morena. Una cosa muy interesante también se descubrió, filtrado por una aplicación de espionaje conocida como Pegasus, que el magistrado presidente de la corte en su momento, Arturo Saldívar, ahora parte de Morena, ahora parte del equipo de la judía comunista extranjera Claudia Sheinbaum, que no es mexicana, que no tiene ancestros mexicanos, eh, pues se encontraba Arturo Saldívar extorsionando por casi seiscientos mil pesos a personas para dejar criminales en libertad, una cosa gravísima que se ha, tra se ha filtrado y que Arturo Saldívar ha intentado negar por todos los medios, pero él tenía una cuenta en Banorte, una cuenta que ya cerró. Banorte, que es propiedad de las familias priistas del grupo Atlacomulco, bueno, pues ahí Arturo Saldívar de Morena tenía una cuenta en la que se dice que llegaba a cobrar hasta 600 mil pesos por echar abajo un proceso de justicia, para dejar en libertad criminales. Se dice también, por ejemplo, que el periodista eh, Eduardo Rafael, creo que se llama Ricardo Rafael, perdón, Ricardo Rafael le habría dado un pago fuerte con la intención de que se busque la liberación del peligroso secuestrador y homicida Israel Vallerta, que López Obrador no ha podido dejar en libertad, el supuesto líder de los narcos zodíaco no, los ha, no lo ha podido dejar en libertad el amante de Florence Cassés, que están vinculados al Mossad israelí. No lo pudieron dejar en libertad porque eh, si existen delitos graves que aún siguen, aún sigue la causa penal. Y entonces, por tanto, tendría que purgar esa condena. Otra de las cosas que ha hecho López Obrador en su sexenio, pues es una reforma a la ley de amnistía, una reforma constitucional a la ley de amnistía que le permitiría a López Obrador liberar a cualquier criminal, narcotraficante, asesino serial, <coughs> sin importarle las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Esto es gravísimo, porque este poder, que, que el presidente siempre ha tenido la capacidad de dar indultos, pero. Una reforma que le da todo el poder al que ocupa el poder ejecutivo para liberar a cualquier criminal nunca se había visto, o sea, para volarse todos los requerimientos. Es algo muy extraño, o sea, nos lleva a pensar: pues a quién quiere liberar, a qué criminal de alta peligrosidad o a cuántos criminales de alta peligrosidad quisiera liberar. Si ya en este sexenio liberó a 130 criminales del cártel Guerreros Unidos que participaron en el asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, entonces a quién quiere liberar López Obrador? No solamente es esa reforma, la reforma a la ley de amnistía, también está haciendo una reforma a la ley de amparo, que se supone que ya está en conocimiento de la Suprema Corte. La reforma a la ley de amparo tiene la intención de que los ciudadanos mexicanos no puedan contra el gobierno obtener una suspensión favorable, una suspensión precautoria, para que pues, una ley y un decreto no entre en vigor violando o desapareciendo derechos ciudadanos. Eso es muy importante. Bueno, pues López Obrador quiere que el amparo no tenga efectos de suspensión cuando se trate de acciones del gobierno. Y esto es extraño, porque con anterioridad López Obrador violaba eh, la ley de amparo, diciendo que todas sus obras corruptas, sus expropiaciones, sus robos a la nación eran asuntos de seguridad nacional. Entonces, cuando alguien declara que un asunto, una obra, un proyecto, un gasto es de seguridad nacional, pues no se reportan los gastos, se anula la transparencia, no podemos saber en qué se está gastando ni en quién, ni quién se está llevando el dinero, a pesar de que, bueno, los periodistas, los periodistas, los buenos periodistas como Lórez de Mola y su equipo de latinos han filtrado. Audios han intervenido. Bueno, no sé quién haya intervenido los teléfonos, ¿eh? eso no lo sabemos. Pero a Loret llegaron esos audios y sabemos cómo está la estructura criminal de Morena, Amil Carolán, presta nombres de los hijos de López Obrador para robarse el dinero en el Tren Maya. Si no fuera por esos por esas acciones que hasta cierto punto se pueden considerar eh, ilegales, intervenir comunicaciones con maquinaria de espionaje, pues no sabríamos los robos del presidente, porque todo lo ha clasificado como de seguridad nacional. Entonces, los robos de los hijos del presidente son seguridad nacional, lo cual incluso podríamos decir que está por encima del Poder Judicial. Por alguna razón, López Obrador dice: esto como que me debilita, esto no me conviene, andar declarando tantas cosas de, de seguridad nacional, y quiere reformar la ley de amparo para anular este recurso que protege derechos y garantías ciudadanos. <laughs> Titulares, primeras planas. Titulares, primeras planas en este domingo primero de septiembre del año 2024. Pues vamos a iniciar con el periódico El Universal. Organización no gubernamental acorralan, acorralan al organismo. Presiones obligan al Instituto Nacional de Migración a quitar sus cárceles unas cárceles que estableció para privar de la libertad a los migrantes con el mal resultado que ocurrió en Ciudad Juárez en que personal de López Obrador encerró a 40 personas, hubo un incendio y todos murieron quemados vivos. Eso pues fue muy fuerte y ahora una organización defensora de derechos humanos le exige al Instituto Nacional de Migración eliminar estas cárceles, pues son institutos de migración, pero han funcionado como cárceles para migrantes que por otro lado ni siquiera han cometido eh, otro delito que ingresar ilegalmente al territorio nacional mexicano, lo cual exige que sean deportados. Y si cometen un delito como violación, que se ha dado migrantes que violan niñas, o migrantes que asesinan personas, como un migrante que le lanzó una piedra a un joven por la espalda, bueno, en ese caso, que sean hondureños, haitianos, del, los migrantes que sean, pues tendrían que ser enviados a una cárcel común, no a un instituto de estos de migración. O, en el mejor de los casos, tendría que ser notificada a la autoridad de su país y deportado a su país de origen. El instituto habilita sistemas contra incendios y retira cerradura para eliminar el aspecto penitenciario de sus estaciones migratorias. Como tal, se podrán dar cuenta que los institutos no van a dejar de ser centros de retención, pero dicen que van a mejorar las condiciones de tales centros. Los cambios se han realizado en Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Baja California y Zacatecas. Vamos con otro titular, el béisbol poncha los recursos de las instituciones. El presidente López Obrador en este sexenio se ha caracterizado por robar recursos públicos para cosas como educación o salud y darlo supuestamente a su pasión, el béisbol. Una persona muy dividida, ¿no les parece? Porque por un lado dice que él quería ser presidente, que él quería ser eh, persona importante en la política, que no lo es que no lo es porque finalmente estos años han sido desastrosos. Pero él dice que también quería ser jugador profesional de béisbol y lo que ha ocurrido es que él dice que se, que se lesionó y que por eso ya no pudo ser jugador de béisbol. Más bien no quiso dedicarse a eso porque vio que no era bueno y que no conseguiría buen dinero en el béisbol, pero se supone que López Obrador le gusta el béisbol <coughs> por imitar al criminal dictador Fidel Castro, el dictador cubano. Pese al desempeño que han dado los denominados Olmecas de Tabasco, el equipo recibió 35 millones de pesos del gobierno de Tabasco, el gobierno de Morena. Monto superior al presupuesto asignado a dependencias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gravísimo, ¿no? Porque, pues sí, su equipo de fútbol, de. perdón, su equipo de béisbol de López Obrador, los Olmecas de Tabasco, pues a él le pueden gustar mucho, pero los Olmecas de Tabasco para los que también utilizó helicópteros oficiales del gobierno, ¿eh? que criticaban mucho, por ejemplo, a David Korenfeld, el secretario de agua de la Comisión Nacional de Agua del gobierno de Enrique Peña Nieto, el judío Korenfeld, que utilizó un helicóptero para llevar a su familia a un lugar. Bueno, pues López Obrador ha utilizado varias veces los helicópteros del gobierno para transportar a los olmecas de Tabasco a la mascota de los Olmecas de Tabasco, lo cual es un despilfarro monstruoso. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuesta casi casi miles de pesos, millones de pesos hacer que un helicóptero haga un viaje como ese. Bueno, pues López Obrador no le asigna recursos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le asigna 35 millones de pesos a su equipo de béisbol, los Olmecas de Tabasco. Hace eso con recursos públicos. No sale el dinero de su bolsillo, es un robo a la nación. Titulares. Primeras planas. Seis años de gobierno de López Obrador, cifras alegres, dice, pero frentes abiertos. ¿Cuáles cifras alegres? Yo le, yo le cuestionaría al periódico El Universal, ¿cuáles cifras alegres? Tenemos una inflación elevadísima, tenemos una tasa de desempleo que de, de repente se disparó. ¿Por qué se disparó de repente? Pues porque se habían maquillado las cifras. Se había establecido como parte de la estadística trabajos que no eran estables. O así de acelerado se está destruyendo la economía del país por las reformas que está emprendiendo. Ordena suspender discusión de reforma contra el Poder Judicial. Morena dice que no acatará. En un hecho inédito, dos jueces federales emitieron resoluciones para pausar el proceso en la Cámara de Diputados porque eh, pues es una acción precautoria de un amparo que están promoviendo varias personas, un amparo colectivo. El líder de la bancada del partido Guinda, el morenista, vinculado al narcotráfico y a la extorsión, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que la mayoría legislativa de Morena no se someterá al Poder Judicial. No les interesa el fallo del Poder Judicial. Fíjese que esto está muy bien que se haya emitido esta orden porque posteriormente se podrá invalidar por violaciones al debido proceso, las reformas que haga eh, Morena, quedan marcadas por ese, por ese defecto, por ese pecado original. Invalidan las elecciones en Cuauhtémoc, bajo el argumento de violencia política en razón de género, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la constancia de mayoría entregada a la panista Alessandra Rojo de la Vega, quien acusó que se atropella la libertad y la democracia, el fallo puede ser llevado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Os sea, estaremos presenciando que Morena, además de cometer millones de delitos, miles de delitos electorales en la República Mexicana para imponer a Claudia Sheinbaum cinco años antes de las elecciones, estarían tratando de robarse la alcaldía Cuauhtémoc, que reclama Ricardo Monreal de Morena para su hija que ni siquiera es política, Catalina Monreal. Esto es gravísimo porque ya había entrado en funciones la administración de Alessandra Rojo de la Vega y están buscando que se anule la elección. Y ahora dicen que por violencia política en razón de género, una elección entre mujeres en que particularmente Catalina, Catalina Monreal ha atacado sexistamente a Alessandra Rojo de la Vega, ahora se dice que es la agraviada. Ahora, pensemos. Por violencia política en razón de género vas a anular el voto de miles de personas que viven en la alcaldía cuautemoc algo no está bien algo definitivamente no está bien. Vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto excelsior jueces ponen freno a la antirreforma judicial mientras una suspensión ordena a la cámara de diputados que no puede abrir ese dictamen y discutirlo. otra impide enviarlo a los congresos locales de violarse esto se invalida también el proceso legislativo que se está emprendiendo. Desaparecen a opositores. Al menos 700 detenidos durante las manifestaciones contra el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela fueron llevados a penales de alta seguridad, sin el aval de los familiares. Ahora algunas de estas personas se desconoce su paradero. Entonces, son muy reales los reportes en redes sociales de crímenes practicados por Nicolás Maduro, aliado al dictador López Obrador. López Obrador se ha negado a reconocer el triunfo de la oposición, pese a que la oposición presentó desde el primer momento el 80% de las actas electorales a favor de su candidato opositor, Edmundo Gómez Urrutia, presidente constitucional de Venezuela, que tiene que huir, que tiene que estar escondido porque Nicolás Maduro lo amenaza con la fuerza del ejército. De la Guardia Nacional Bolivariana, creo que se llama, y del ejército que está conformado por un cártel, por un grupo criminal muy poderoso que se conoce como el Cártel Los soles Peligra la playa más bonita de México, es lo que dice también este reporte. Es eh, zona protegida de balandra en Baja California Sur. Eh, se considera que tiene problemas el desarrollo denominado. Cuny, que impulsa la empresa, un momento les digo, la empresa Marabela, Marabla dice, que es una superficie de aproximadamente 1.600 hectáreas, proyecta edificar hoteles, residencias, centros recreativos, alrededor de 300 eh, macro hoteles, es decir, hoteles muy grandes situados en los linderos del Área de Protección de Flora y Fauna de Baja California. ¿Quién lo está autorizando? Pues el gobierno de Morena, porque ahí gobierna Morena. Joven Sotzilen representará a México en la COP 29, que es un evento supuestamente contra el cambio climático. Por violencia de género dicen anular la elección en la alcaldía Cuautemoc. Eso es increíble, ¿eh? increíble la forma en la que está torciendo la ley el partido Morena. En decisión histórica, Tribunal Electoral de la Capital, esto puede ser impugnado ante el Tribunal Más Grande que, que lamentablemente nos ha traicionado, ha traicionado la legalidad con anterioridad, avalando la sobrerepresentación ilegal de Morena, con el voto de calidad del magistrado presidente Armando Ambrís. Armando ambrís trabaja para Ricardo Monreal. Eso es algo que sí lo sé y en su momento lo reportamos. Ante un empate de dos contra dos. Se resolvió que Alessandra Rojo de la Vega la candidata ganadora, emitió expresiones fíjese nada más esto no puede anular una elección emitió expresiones que le parecen al tribunal que demeritan los logros capacidades desempeño de la hija corrupta de Ricardo monreal Catalina Monreal, ellos que han dominado zacatecas donde tienen alianza con el crimen organizado, bueno, pues Catalina Monreal dice que se sintió muy ofendida como mujer. Por los dichos de Alessandra Rojo de la Vega y que por eso se anula la elección. O sea, vas a anular las votaciones, entonces también se tendría que anular la elección que le da la presidencia de Sheinbaum. Porque hay que recordar que López Obrador atacaba, ordenaba que atacaran a Xochitl Gálvez como la Botarga, la Señora, este, la Gorda, la Dientes Chuecos, la del Chicle. O sea, todos esos son ataques de violencia política en razón de género. Quizá y por eso eh, Xochitl Galvez lo que más exigía que se impugnara en cuanto a las elecciones era precisamente los ataques machistas de López Obrador, porque parece ser que en el nuevo orden constitucional de las cosas, una violencia política en razón de género contra una mujer puede revertir una elección. El mensaje de Rojo de la Vega, eh, pues Rojo de la Vega, Alessandra Rojo de la Vega, acusó anoche que la decisión del tribunal que ya por cierto creo que está fuera de tiempo, ¿no? Ya ya pasaron los plazos. El tribunal está basada en un servilismo a la familia de Ricardo Monreal y anunció que impugnará ante instancias superiores pues este esta cosa tan terrible que es que Morena está intentando robarse la alcaldía de Cuauhtémoc. No lo lograron en Puerto Progreso, en Yucatán, pues ahora quieren hacerlo aquí. <laughs> No lo lograron tampoco en Jalisco, porque en Jalisco siguieron avanzando con decir que iban a impugnar la elección para quitar el triunfo de Pablo Lemus. Eh, deportarían el lunes a Osiel Cárdenas Guillén. Dice que mmm, las autoridades migratorias de Estados Unidos podrían enviar al ex líder del Cártel del Golfo otra vez a territorio mexicano. Por pedido de López Obrador, bueno, pues podría ser por pedido del gobierno de México. Hay una cosa muy interesante, el cártel del Golfo, que sigue teniendo su presencia y poder en, en Tamaulipas, por ejemplo, fueron los que operaron electoralmente a favor de Claudia Sheinbaum a través de la columna armada que amenazaba de muerte a los votantes, decían que si no votaban por ella, los considerarían traidores y los asesinarían. Yo no sé si eso lo presentó el Partido Acción Nacional como pruebas para impugnar la elección que llevó a la, a la gobernatura Américo Villarreal, porque ese grupo criminal ya tiene mucho tiempo, el grupo este de, de Carlos Leal, que está vinculado al cártel del Golfo. Además, este señor Ociel también es el fundador del cártel Los Zetas, que Celso Ortega ahora criminal líder del cártel Los Ardillos en el estado de Guerrero y socio criminal del de morenista Félix Salgado Macedonio, el senador Félix Salgado Macedonio, así lo declaró, eh, pues estaría, sería uno de los fundadores del cártel de los Zetas, cártel Los Zetas que habría entregado 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador. Vamos con el órgano oficial de propaganda de López Obrador que es Diario La Jornada. Diario La Jornada tiene hoy como portada: Poder Judicial invade facultades, intentona de jueces para frenar debate legislativo de la reforma al Poder Judicial. O sea, él dice eh, la redacción de La Jornada, que es Carmen Lira, que es una comadre de López Obrador que ha recibido más de 1,5 billones de pesos robados al pueblo de México en publicidad para el periódico La Jornada. Imagínense la fortuna de la que ahora disponen Carmen Lira. No sé si así sea también para la redacción que la redacción luego es siempre la que es muy maltratada con los pagos, pues seguían, a pesar de recibir esas fuertísimas sumas de dinero por parte de López Obrador, el sindicato de la jornada seguía quejándose de falta de pagos, de violaciones a sus derechos laborales. O sea, todo lo que, por ejemplo, López Obrador le robó a Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, aparentemente fue a parar también una parte al periódico La Jornada dice intentona del poder judicial pues no realmente no invade no invade ninguna competencia, o sea, no puede haber algo por encima de los derechos humanos. Esos dos jueces federales que están concediendo la suspensión temporal para defender de manera precautoria los derechos de los afectados por la reforma antijudicial, pues tienen todo el derecho de manifestarse y de poner una suspensión precautoria para evitar que esos derechos de difícil reparación desaparezcan o sean dañados. Pero eh, la jornada dice que es una violación a las facultades. No, mire, violación a las facultades del Poder Judicial se dieron cuando estaba Arturo Saldívar y López Obrador le ordenaba qué hacer, cómo resolver, a qué jueces despedir, a qué jueces amenazar. Ahí sí hubo una violación a la libertad o a la división de poderes. Una invasión de funciones. China aporta el 40% de la nueva energía renovable en el mundo. Pues no se nota con, con toda la contaminación que tienen. Mayor exportador inversionista en proyectos verdes, refiere informe. Pues López Obrador va a estar hablando bien de China porque China, como es opositor a Estados Unidos, pues quiere López Obrador aliarse con la dictadura comunista china. Sin embargo, pues los chinos siguen exportando autos eléctricos a México, con lo cual dejan obsoleta sin ninguna utilidad, su denominada refinería de dos bocas. De hecho, la refinería de dos bocas no le interesa para nada a López Obrador. No crean que él cree que esa obra realmente va a tener un beneficio para el país. La obra se hizo únicamente porque era costosa y permitía facturar mucho dinero, hacer lavado de dinero y también robarse el dinero para su familia, a las cuales se les asignaron contratos enormes, como a Felipa Obrador, prima de López Obrador en Pemex. Murió corresponsal de la jornada en Colombia. Jorge Enrique Botero, solamente por casualidad también tenía la, el apellido como el pintor, eh, un pintor por cierto blasfemo, periodista colombiano de amplia experiencia falleció en Bogotá a sus 88 años de edad. No tuve el gusto, no tuve, no conocía al señor, entonces no puedo hacerles una valoración de su vida, sin embargo sí decir que pues las personas que han colaborado con el periódico La Jornada las personas deshonestas son las que han permanecido trabajando en ese periódico hacía unos años pues personas cuando tuvieron sus diferencias con el periódico como héctor aguilar camín y yo diría más ricardo alemán pues se separaron de ese periódico cuando torcían su línea editorial a ocultar las cosas los delitos que hacía por ejemplo eh, lázaro Ca Cuau cuauhtémoc cárdenas eh, los delitos que cometía López Obrador siempre fue como una, una línea muy amarillista, muy tendenciosa, muy antigubernamental, la que tenía el periódico La Jornada, que se puede considerar como una forma deshonesta de hacer periodismo. Vamos con eh, Milenio. Milenio, pues liberan a O'Ciel en Estados Unidos, su futuro aún se encuentra en suspenso. Eh, ya el periódico Excelsior dice que posiblemente intenten extraditarlo a México. No sé si para fel felicitarlo, si para premiarlo o para encarcelarlo. No sabemos cómo sean sus, sus relaciones con López Obrador. Supuestamente serían buenas porque pues, López Obrador le prometió al Cártel Los Zetas entregarle el poder judicial de la federación, entregarles la fiscalía. Ese fue el primer pacto, entregarles el control de la policía, de todas las policías de México. Ese era el pacto que había tenido con los narcotraficantes Cártel Los Zetas en el año 2006. Nos vamos rápidamente con el periódico Reforma. Tiene Sexenio cierre agitado, un cierre muy muy desasiado, muy desestabilizado. Esta no es la portada del día de hoy, ya lo habíamos comentado el, eh, el día de ayer, que es la del sábado, que se generan tensiones, movilizaciones, ilegal sobre representación, una eh, reforma antijudicial muy peligrosa que quiere pues enviarnos prácticamente a los tiempos oscuros de... Del PRI de los sesentas, Es lo que quiere que retorne López Obrador un PRI de los 60s. Vamos a ver si podemos ver la portada original desde el portal de Grupo Reforma. Este importante periódico de. Eh, del centro de México. También antes veíamos el norte, ahora ya no. Por alguna extraña razón, eh, ya dejamos de leer el norte, porque era muy parecido también a la portada del periódico Reforma. Bueno, pues dice, dice lo siguiente: el titular más importante, el más sorprendente, establece que no se inicie la discusión. Ordena juez, jueza, es una mujer, jueza federal, pausar la antirreforma judicial. Una nota de Víctor Fuentes. Podrían diputados discutir dictamen de la reforma hasta el miércoles, pero esto estaría dentro de la ilegalidad. Una jueza federal de Cuernavaca ordenó ayer a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reformas del Poder Judicial. Marta Eugenia Magaña, jueza quinta de Distrito de Morelos, otorgó el viernes suspensión provisional, cautelar en la que ordena que el dictamen no afecte a cuatro jueces federales que promovieron este amparo, lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido ni votado por la Cámara de Diputados con mayoría de morena. Es esta suspensión que está dentro del incidente de suspensión del amparo número 1251, diagonal 2024. El dictamen prevé la elección por la elección de jueces por el voto popular que está controlado por morena y por el narcotráfico a través de programas sociales amenazas y eh, pone pues en riesgo el trabajo de muchas personas del poder judicial dice que, que sería una elección en junio de 2025 se elegirían los ministros de la corte se quitarían los actuales ministros no terminarían su mandato se quitaría los magistrados del de a nivel federal perdón los magistrados del nuevo tribunal de disciplina judicial que con eso es con lo que quiere manipular a los jueces un juez no hace algo bien y el consejo de la judicatura lo quita eh, la mitad de los alrededores de de los alrededor de mil jueces tenemos muy pocos jueces también hay que decirlo por eso es que muchas veces se retrasa las resoluciones porque en México tenemos muy pocos jueces una verdadera reforma judicial buscaría que se incrementaran los jueces, que tuviéramos una sede del Poder Judicial a nivel municipal. No tenemos eso. En Estados Unidos sí tienen jueces así más cercanos. Tienen más jueces. Su sistema judicial avanza por tanto más rápido, pero en el caso de nuestro país no. Entonces, la reforma de López Obrador no prevé ninguna mejoría para garantizar la justicia o la imparcialidad. En teoría los diputados no podrán discutir el dictamen por lo menos hasta el 4 de septiembre, cuando la jueza resolverá la suspensión definitiva. Si la suspensión definitiva es, pues que invalida completamente las actuaciones que pueda dar la Cámara. Pero en la práctica es probable que los diputados, como siempre, ignoren o cometan desacato judicial. Que no les importa eh, lo que diga el Poder Judicial, es una constante por parte de Morena. Descarta Morena a acatar la suspensión provisional, la suspensión que estaría en vigor hasta el día miércoles de la próxima semana. Ricardo Monreal dice que se pasarán por el arco del triunfo la suspensión. El periódico Reforma destaca, pues, esto que sí es bien asombroso, cómo lo dejaron hasta el fin de semana, una completa violación a nuestros derechos como ciudadanos. Alessandra Rojo de la Vega declara: el tribunal de la ciudad, específicamente el compadre criminal, se refiere a Ambris. Atropella la libertad y la democracia de los ciudadanos de la Cuauhtémoc. Catalina Monreal dice: yo seguiré luchando por la verdad, la justicia. No se le quema la boca al hablar así. Y sobre todo por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. O sea, eso no tiene nada que ver con el hecho de que tú estás tratando de robarte una elección mediante, pues, corrupción, corrupción dentro del tribunal de, eh, el tribunal federal de la Ciudad de México. Anula la elección en Cuauhtémoc, una nota de Bernardo Uribe. La elección de la alcaldía Cuauhtémoc, que dio el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega, ha sido anulada. El órgano electoral consideró fundadas las quejas de Catalina Monreal, hija del corrupto Ricardo Monreal, de Morena, excandidata de Morena, del Partido del Trabajo, de Raúl Salinas de Gortari, y del de Partido Verde. Anula las elecciones porque dice que Alessandra Rojo de la Vega emitió expresiones que podían violentarla eh, de género. ¿Saben cuáles son las expresiones que supuestamente reclama a Catalina Monreal que dice que la vulneran? Que ella es una marioneta de su papá. Que ella, por ejemplo, cuando tenía 17 años de edad... Piensen todos ustedes qué estaban haciendo cuando tenían 17 años de edad, las cosas en las que participaban. Su padre, en una manera corrupta, la pone a nombre de propiedades multimillonarias. Que Ricardo Monreal, por otro lado, no tiene forma de justificar con su trabajo como político. Pone todas esas eh, propiedades a nombre de su hija de la gorda esta de la gordita esta eh, Catalina monreal y dices a los diecisiete años a los diecisiete años no has generado todas esas propiedades todos esos millones de pesos, perdón pero esa es la la realidad de las cosas y como Catalina Monreal no tiene ninguna trayectoria política que ahora dicen que decir la verdad es violencia de género. Pues eso es lo que le está reclamando a Alessandra Rojo de la Vega. Bloquean taxistas por aplicación Uber el aeropuerto de Cancún. Una nota de Benito Jiménez. Rechazo a la operación de Uber. Más de 200 taxistas bloquearon el aeropuerto de Cancún. Son los taxistas de mal servicio los que no quieren, pues los taxistas de Uber, los de aplicación. Tarde, caro e incompleto, el tren interurbano finalmente conectó con el Valle de Toluca, pero no funciona adecuadamente. Seis años y ocho meses más tarde, de 2014, se tenía previsto que fuera inaugurado en diciembre del año 2017, pero no fue así. Es una obra, para empezar, de otro gobierno. Es una obra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta obra no se canceló. Esta obra, a diferencia del aeropuerto de Texcoco, se quiso continuar. López Obrador no ha emitido ningún ataque contra el tren interurbano, que es una obra de Grupo Atlacomulco de Peña Nieto y de su primo Alfredo del Mazo. Es extraño, ¿no? No, no es extraño. Son aliados. La mafia que controla Panorte y también el grupo de casinos en internet conocido como Caliente. Grupo Caliente también es parte de esa familia masónica de los Hank Ronk, también forman parte de la familia priista del grupo de la masonería Tracomulco y que están perfectamente ligados a los grupos criminales de la droga y de López Obrador Hank Ronk, el que dirige por ejemplo los casinos en internet de Grupo Caliente y también han pagado, han financiado la carrera de la cantante Belinda, que ahora es vinculada a Iván Archibaldo Guzmán Salazar hijo del Chapo Guzmán pues tiene, tiene todas las características, así se los digo todas las características de eh, pues ser una, una mafia, ¿no? Una mafia que está coligada con Morena y que facilitaron que llegara al poder nada más y nada menos que Delfina Gómez. ¿Se acuerdan que en el Estado de México se impulsaba esta señora que se llama Alejandra del Moral, que ahora le llaman la Alejandra del Inmoral? Alejandra del Moral, del PRI, del PRI de Atlacomulco, una marioneta de Alfredo del Mazo, en plenas elecciones presidenciales. Traicionó a Xochitl Galvez y dijo: Yo voy a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí se demostró no perfectamente cómo el Estado de México, que sí se resistió, ¿eh? por muchísimo que se resistió a que se entregara a el Estado a Delfina Gómez, que se entregara el Estado, no tanto a Delfina Gómez, que se, es una ratera de la nómina del Texcoco, sino a López Obrador. Hubo resistencia en el Estado de México a que ocurriera eso pero ya estaba vendido por parte de Alfredo del Mazo. Dice aquí, llega con seis años de retraso el tren a la Ciudad de México. <coughs> Sheinbaum dice que va a hacer otros trenes, con los cuales puede robar billones de pesos, así como lo hizo con el tren Maya. Una nota de Jorge Ricardo y de Montserrat Peñalosa. El tren interurbano finalmente pudo ir desde el Valle de Toluca hasta la Ciudad de México, aunque seis años de retrasos ocho meses ay ah, por cierto también hubo hubo muchas pérdidas de vidas humanas hubo contratos corruptos en la construcción de esta obra hubo daños a propiedad ajena ya recordarán cuando se cayó la esta la lanzadora de dovelas se acuerdan no que es de grupo Ica por ahí ahí participó grupo Ica que Grupo Ica es una empresa ligada, una constructora ligada a Grupo Televisa. Por eso verán que Televisa pues no, no es muy crítica con, con López Obrador. La empresa de los Azcárraga pues, se ha reservado mucho. Por ejemplo, una, un gran silencio, un silencio atronador, como si dijera este Oximorón. Un silencio atronador fue que Televisa no denunció ni una sola, ni un solo delito electoral. Cometido por Morena en las recientes elecciones del 2 de junio, ni uno solo. Dicen que la elección es completamente válida en todos sus aspectos, nada. O sea, a lo mucho dirán que el presidente atacaba a Suchetul Galvez, pero no reconocen nada de las actas. No reconocen nada de actas duplicadas, nada. No hay ningún delito según ellos. No, no hay ninguna sospecha de que el 100% de los votos en regiones controladas por el narcotráfico fueron para Morena. Nada de eso lo revisan. Dicen que no, no existe ningún problema, que estas elecciones son ejemplares. Diario de Yucatán. Freno a la reforma judicial, los jueces federales consideran que violan los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Muy cierto. Dos preseas, la delegación mexicana compite en los Juegos Paralímpicos de París. Consiguió ayer dos medallas. Aide Aceves sumó su segunda presea, su segunda medalla, eh, justamente tras quedar como subcampeona de los 50 metros de dorso femenil, mientras que, obviamente en agua, es natación, mientras que Luis Mario Nájera eh, Bleshower. Debutó con una medalla de plata en la categoría de eh, de 44 a 80 kilos de los para Taekwondo. O sea, 80 kilos. Este, un, un luchador de 80 kilos en esa categoría. Bueno, escuche a todos. Dice Cecilia Patrón. Anuncia un plan de cero baches en la nueva alcaldía. Eh, en un acto efectuado en el, gimnasio del, en el gimnasio polifuncional de la colonia San José Tecó, pues al sur de la ciudad de Mérida dice que va a dar esos, esos cambios, esos buenos servicios. Ojalá y sea así. Vamos con nuestra siguiente portada, El Sol de México. Sol de México tiene el día de hoy en su portada 10 años sin Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Estéreo. Jueces ordenan freno a la reforma judicial y luego la Cámara de Diputados obtiene recurso legal para iniciar hoy el proceso legislativo. O sea, que las otras portadas, eh, los otros periodistas que hicieron la portada, las portadas anteriores, no, eh, no contaban o no recibieron la noticia antes de la redacción sobre que ya se había promovido otro recurso para tratar de anular eh, otro recurso para tratar de anular la suspensión precautoria de los trabajadores del Poder Judicial. Dos jueces federales habían ordenado suspender eh, pues, el debate o la aprobación de esta reforma antijudicial. De hecho, fíjese cómo se está haciendo esto por parte de Morena. La legislatura que acaba de terminar redactaron todo el proyecto como lo ordenó López Obrador. Y la, del, la de este primero de septiembre llegaría nada más a aprobarlo, con una mayoría con sobrerepresentación ilegal que les facilitó, que les aprobó la traición del INE, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. En el primer caso, una resolución de Juzgado Quinto de Distrito de Cuernavaca, Morelos, emitido por una jueza, una jueza valiente aprobó por la comisión de puntos eh, aprobó por la comisión de puntos constitucionales el pasado 26 de agosto lo suspende por una suspensión de un amparo en un incidente de amparo en otro caso en Chiapas un juez federal concedió una suspensión para que en caso de ser aprobada la reforma no sea enviada a la legislatura de los estados ni a la Ciudad de México para su ratificación para hoy sin embargo en desacato judicial ¿Está prevista la discusión de ese proyecto? Pues es que realmente no veo cómo hubieran podido promover un recurso, dice. Jueces ordenan freno a la reforma judicial y luego la Cámara de Diputados obtiene recurso legal para iniciar hoy con el proceso. Mm, obviamente que ese recurso no se nos revela en la portada del periódico El Sol de México, pero lo está mencionando desde el principio. Esta fue una nota de Aldo Canedo y Azayacatl Cabrera. Ciudad de México, tribunal anula la elección en la alcaldía de Cuauhtémoc. Ya lo sabemos, pero está por verse si eso se queda así. En marcha el insurgente, el tren de Toluca a Santa Fe. La música en los tiempos de las redes sociales, el presidente y CEO de la corporación Universal Music analiza la evolución de la industria disquera, apuesta por nuevos talentos y más allá del algoritmo digital. Pues por nuevo no espero que no sea... Es que no necesariamente lo que es nuevo tendría que ver con un medio o con un género estridente o desagradable. O vulgar, como es el reggaetón o como son los narcocorridos. Porque eso no es... Para mí, la técnica musical, lo que hacen, no se me hace nuevo, no es innovador. Simplemente cambian el mensaje. O sea, ¿podría haber nueva música orquestal? de alta calidad en este momento. En algún momento la civilización se perdió, se fue yendo a la decadencia en cuanto a todo lo que es cultural. Brasil, millones sin acceso a X. Sí, la dictadura de Luis Ignacio Lula da Silva es tan fuerte, tan represiva, como la de Nicolás Maduro, pues él también ordenó que se bloqueara el acceso a X. Muy bien que esto lo esté comunicando el periódico El Sol de México, porque únicamente lo hemos comentado nosotros a través de pues los distintos eh, canales, ¿no? de las redes sociales, sobre que cómo es que el gobierno del Partido del Trabajo, es un partido comunista allá en, en Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, que apoya el golpe de Estado de Nicolás Maduro, diciendo que todavía no sabe si ganó o si perdió, pues dice que los 22 millones de tuiteros brasileños que a que accedían diariamente a la red social de X y que denunciaban pues, toda la corrupción, ¿no? De, del gobierno de Lula da Silva, eh, las acciones criminales, las alianzas criminales que tiene Lula con ellos, pues fíjese lo que hizo, sin acceso, desde la madrugada del sábado, después de que las operadoras de internet de esta nación, siguiendo el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que está controlada por Lula da Silva, por el Partido del Trabajo, ordenó que se bloqueara definitivamente todas las formas de acceder a X. No sé si esto incluye a las VPN, o sea, porque hay también la forma de eh, burlar algunas veces estos bloqueos. Tendríamos que ver entonces cómo las personas, y que probablemente será lo que futuramente tendremos que hacer, ya que López Obrador odia a YouTube, odia a Facebook. Odia sobre todo a X porque es una red que ha respetado la libertad de expresión en medida de lo posible, aborrece esas redes, no sé si a Telegram, no sé qué cuál será la relación de López Obrador con Telegram, pero ustedes ya vieron, por ejemplo, que en Francia el gobierno masón, el gobierno socialista de Emmanuel Macron, ha detenido de una forma injustificada, acusado de 14 delitos graves al fundador y dueño de Telegram, Pavel Durov. Pavel Durov fue privado de su libertad, ya lo hemos comentado la semana pasada, y ha sido puesto en libertad condicional tras pagar una fianza de 5 millones de euros. Ustedes pongan a pensar cuánto dinero puede ser, es más lo vamos a calcular. Si el euro está ahorita como a 25 pesos con relación al peso mexicano, Vamos a ver cuánto es lo que, lo que le están quitando a Pavel. 5 millones, pues es un 5 con 6 ceros. Y nos dice que le quitaron 125 millones de pesos al fundador de Telegram. ¿Por qué hacen esto? Porque las redes sociales, que no se someten a los dictados de censura de un gobierno, son objetos de ataques y de censura, como, estamos, como está ocurriendo, por ejemplo, con X, antes conocida como Twitter, en Brasil, y como está ocurriendo con Telegram en Francia o concretamente en Europa, en Europa Central, donde gobierna el satanismo también. Hay que decirlo abiertamente, ahorita que, ahorita que todavía podemos, todos estos personajes, como López Obrador, como Emmanuel Macron, como... Eh, pues, el presidente este de. de Ucrania pertenece a sociedades secretas, pertenecen a sociedades anticristianas. Y lo que ellos quieren es acabar con la libertad de expresión para que su, únicamente su discurso falaz, su discurso mentiroso, se establezca. Imagínense cuántas cosas acabo de revelarles, tan solo en una hora, diez minutos que llevo de transmisión comentándoles todas las falsedades que actualmente, que en este momento, en este mismo momento se están pronunciando en el zócalo de la Ciudad de México. Solo por ponerles un ejemplo, o sea, no es un problema que sea de aquí, de México, es un problema de todo el mundo que está cayendo en dictaduras, en dictaduras asesinas, represivas, militaristas, eh, que secuestran, que matan, que se alían con el crimen organizado como otro brazo de fuerza paramilitar contra, las, contra los ciudadanos, que están censurando el Internet, que están sacando de, del aire a medios de comunicación. Esto está ocurriendo en todas partes. Y lo digo por lo que hizo, por ejemplo, Europa. Antes de entrar en pleno pleno conflicto con Rusia en Ucrania eh, se anularon todos los medios de comunicación de Rusia se prohibió la transmisión de medios de comunicación como la RT o como la Sputnik, que yo particularmente tengo enfrentamientos con ellos porque eh, su línea editorial pues es muy a favor del narcotráfico chavista pero de todas formas yo, yo consideré que todas las voces deberían de ser escuchadas y refutadas. Así como yo he mantenido, por ejemplo, abierto el, el diálogo con los ateos, refutando cada una de las cosas que dicen, y ellos, pues aparentemente hasta el momento, la mayoría no me han este, buscado silenciar o no me han sacado la vuelta. Bueno, lo único que hacen es, en gran medida, ignorar todas las cosas que digo, pero todavía sigue existiendo un diálogo. Ahora, esto no es porque ellos crean que quieren este, respetar mi derecho a la libertad de expresión. Esto lo hacen únicamente porque ellos intentan monetizar sus perfiles y cuentas. Entonces la interacción que hago yo, que por cierto no tienen interacciones, no tienen seguidores reales, he podido de detectar que son cuentas falsas en su mayoría, pues ellos dicen que yo les estoy ayudando a darles una promoción con mis seguidores que son reales. La realidad de las cosas es que la gente que a mí me sigue nunca los va a seguir. Vamos con el periódico La Prensa anulan la elección en, en la Cuauhtémoc, Ciudad de México, lo mismo el tren, el combate contra las chelerías. Fíjese cómo, la verdad, penoso, ¿eh? La mayoría de los periódicos no hablan absolutamente nada de las manifestaciones contra el Poder Judicial, perdón, contra la reforma del Poder Judicial, la antirreforma contra el Poder Judicial de López Obrador, la mayoría de los periódicos no hablan de esto. ¿Acaso mencionaron... Esa sentencia, las dos sentencias de incidente de amparo que les da, perdón, de incidente de suspensión, que les da una suspensión cautelar hasta el miércoles para que no se discuta o no se apruebe la antirreforma judicial porque vulnera derechos, ciudadanos, derechos de los trabajadores del poder judicial de la federación. No hay portada en este día domingo que lo haga. Probablemente, y están reservando una portada muy fuerte para eh, el día lunes. Quizá, no lo sabemos. Porque en fin de semana, pues la mayoría de los noticieros no emiten, pero yo sé que pues dadas las circunstancias es necesario hacer este programa de opinión, porque mi programa no es como tal un noticiero, si bien tiene muchos elementos de noticias, es un espacio de libertad de expresión. Abre Palacio de Hierro el viernes 4 de octubre, comenzará a ofrecer sus productos. Esa, esa tienda es de la familia Valieres, que se ha visto también beneficiada con la enorme corrupción del presidente López Obrador, los dueños de Grupo Val, que hace poco le vendieron todos sus negocios petroleros a Carlos Slim, otro empresario mafioso Illuminati a favor de López Obrador. Titular principal, bueno, pues dice, desplaza Celaya a León en crímenes. Registra 80 homicidios durante agosto. Termina mes sin asesinatos de policías, pero hubo cinco masacres en el estado. Por primera vez en dos años, Celaya, Guanajuato, fue durante agosto el municipio con más asesinatos de todo el estado. De acuerdo con el ejecutómetro, del periódico AM en agosto del año 2022 se produjeron 62 homicidios y en León 54. A partir del mes siguiente, León pasó a encabezar la lista de asesinatos. Arranca la legislatura, van por 23, van 23 por el estado. Desde hoy 17 diputados federales y 6 senadores que representan a Guanajuato tendrán un papel significativo en la toma de decisiones en el resto del país. ¿Cuáles son de Morena? ¿Cuáles son de.? Eso es lo importante, ¿no? ¿Cuáles son de Morena y cuáles son de oposición? Bueno, pues 13 representantes de Guanajuato son del Partido Narcotraficante Morena, del PT de Raúl Salinas de Gortari y del Partido Verde. Y otros 10 son de la coalición PAN-PRI-PRD, la fuerza de oposición. Aparentemente la única fuerza de oposición que tenemos. Para jueza, detiene, significa para o detiene jueza la reforma antijudicial. El diputado Ricardo Monreal descartó acatar la decisión judicial emitida por una juez y otro juez de orden federal. Bueno, pues quieren violar los derechos laborales, como siempre. O sea, no es cosa extraña ver a, a la gente como Monreal, un mafioso, un narcopolítico que tiene hecho Zacatecas un matadero de personas. No es, no es inusual ver esta clase de comentarios. Periódico Reforma perdón, reforma. El informador. ¿Qué es lo que nos dice el informador? La reforma judicial es imparable, dice Monreal. Monreal afirma que la suspensión emitida por los jueces no pueden interferir en el proceso legislativo del Plan C, que avanzará sin obstáculos. Así lo dice incluso burlándose en una cámara con esa cara tan espantosa que tienes, Monreal. Oposición va contra la desaparición de los órganos públicos y autónomos Este domingo inicia una nueva legislatura federal con la ventaja con la sobrerepresentación ilegal de morena en cámara de senadores y diputados serían diputados para iniciar el proceso legislativo y que lo podría aprobar fácilmente. El senador del Partido Acción Nacional y coordinador de la facción de la Cámara Alta, Francisco Ramírez Acuña, aseguró que el partido está en contra de la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, porque debe de ser un equilibrio para el propio ejercicio del poder del gobierno, declaró. Así fue como nacieron. Esta es la idea con la que fueron concebidos los organismos autónomos, desaparecer, estaremos perdiendo organismos que han existido para darle al pueblo de México, por ejemplo, mayor y mejor información que la que teníamos antes de que existieran, información con la que se han descubierto los desmanes de muchos gobiernos. O sea, el INAI filtró información de corrupción de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, y es increíble que digan ahora que que lo quieren desaparecer que porque es un organismo totalmente en contra de López Obrador. O sea, López Obrador utilizaba la información del INAI para denunciar la corrupción de otros políticos, pero no le gustó cuando lo denunciaron a él. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, y quien repite como coordinador de bancada, indicó que si bien todos los legisladores de la Cámara Alta tienen derecho a votar en libertad, lo cual suena muy sospechoso, Movimiento Ciudadano, que es una herramienta de Morena, se coincide con que eh, votar a favor de los planteamientos de Morena, eh, como se han presentado, serían enormes regresiones que lastimarían profundamente el país. No damos ninguna causa por perdida cuando se tiene la razón, y con la ley de nuestro lado, lo único que no vamos a hacer es claudicar. Estamos convencidos de las razones que hemos esgrimido en los últimos años porque, no es, no es un debate reciente. ¿Cuánto a que uno de estos políticos de Movimiento Naranja serán los que voten a favor en el Senado? Porque nada más les falta un senador para una mayoría calificada. Si es un senador de Movimiento Ciudadano o del PRI, es lo más, lo más seguro que traicionen a México para darle el poder a Morena. Espero que, esperaría que no, pero pues la realidad de las cosas es que así se ve como, como se viene, ¿no? Por lo que ellos quieren hacer. Se necesitaría cercar con manifestaciones masivas el poder legislativo varios días para exigir que esta reforma no pase. Carlos Lomelí, senador de Morena, dice: Ahora tenemos la mayoría, seguiremos trabajando, impulsando aquellas reformas que permiten condiciones de justicia. O sea, condición de justicia es que tú y yo no nos enteremos de que se está robando el presidente porque no les gusta la transparencia, desaparecer completamente todo organismo constitucionalmente autónomo, sobre todo el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque lo que quieren es censurar el Internet, así como está haciendo Lula da Silva en Brasil, así mismo quiere censurar el Internet en México, López Obrador, y de la misma forma quiere ya disolver o manipular a los medios de comunicación, que ya lo hace desde ahorita, o sea, yo no, yo no sé, o sea, ¿por qué dicen que, que están al servicio de lópez orador por miedo a perder su concesión si ya lo hacen desde ahorita desde ahorita ya están a su servicio pues bien así estos fueron los principales titulares de los diarios de circulación nacional y nos vamos nos vamos a una pequeña pausa en un momento regresamos Regresamos. Los, a Rosales Radio. Efemérides. Los acontecimientos más importantes de un día como hoy en este primero de septiembre, que es el día 244 del año, faltan 121 para finalizar con este año. Y ya también están muy cerca a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre. Bueno, pues nuestros mejores deseos para los estadounidenses que sepan elegir sabiamente y sobre todo que también recuerden los eh, nuevos estadounidenses mexicanos que deben de votar en conciencia de lo mejor también para México. Vamos con eh, pues los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Recuérdese que el candidato Provida. El candidato a favor de la libertad religiosa, de que los padres puedan seguir educando a sus hijos en libertad, es Donald Trump. Los otros pertenecen a un proyecto que es ceder la soberanía de nuestros países a organismos como Naciones Unidas. Y Naciones Unidas no es más que una tapadera de los factores que han impulsado agendas como la 2030 a la 2030. La 2030. Iniciamos con los acontecimientos más importantes de un día como hoy. México también forma parte de la historia de España. En el año 672, después de Cristo, en España comienza el reinado del rey visigodo Guamba. Aunque no lo crean, los mexicanos también descienden de visigodos, por, por el simple hecho de tener un origen español. En el año 1054, en la batalla de Atapuerca entre Fernando I de León y su hermano García Sánchez III en Navarra tiene lugar. En 1513, Vasco Núñez de Balboa parte en expedición para cruzar el istmo de Panamá, en lo que descubriría el Océano Pacífico. En el año de 1520, en Dueñas, España, una multitud de vecinos encabezada, encabeza, perdón, la revuelta popular de carácter antifiscal y antiseñorial, que consigue apresar a los condes de Buendía y rendir a las autoridades locales. Se quejaban de un alto cobro de impuestos. En el año de 1532, en Inglaterra, la adúltera Ana Bolena se convierte en marquesa de Pembroke por orden de su prometido, el rey adúltero Enrique VIII de Inglaterra, que dejó a su esposa legítima, la reina Catalina, hija de los reyes católicos Isabel y Fernando, por eh, pues tener una aventura con esta señora Ana Bolena, cuyo tío, un tío era un masón, Rosa Cruz, la impulsaba para meterse en la cama del rey y de este adulterio deriva que Inglaterra rompiera relaciones con la Iglesia católica porque la Iglesia no aceptó la infidelidad de Enrique III, no aceptó su adulterio. Entonces Enrique crea su propia secta, su propia iglesia, una falsa iglesia, que le autorizara todos los adulterios que él quisiera y en la que él fuera la autoridad suprema. Como lo vemos en la historia de la humanidad, hay gente que siempre se ha querido volar las trancas, hay gente que siempre ha querido pasar por la legalidad, por la moralidad, y una, una de las personalidades que destaca es el fornicario, el adúltero Enrique VIII. La acción de su adulterio no termina bien. Su amante también termina siendo decapitada, porque al parecer intentaba embarazarse, y al parecer hasta con incesto, porque no podía darle un hijo hombre, un hijo varón, por una ley sexista que siempre ha existido entre los sajones, entre los eh, anglosajones, los norte, los norteños de Europa, y pues esta ley le impedía una herencia, si no era un hijo hombre, ¿no? Posteriormente tienen una hija. Enrique VIII y Ana Bolena, llamada Elizabeth o Isabel I de Inglaterra, es una reina sumamente sanguinaria, corrupta. Eh, le gustaba decir que era virgen cuando en realidad fornicaba con todos los hombres que tenía a su alrededor. Dicen que su, su apetito sexual era insaciable. También eh, fornicó con mujeres de su misma corte. Era también como algo como bisexual, lesbiana. Y Elizabeth I de Inglaterra emprende una serie de de purgas, de persecución política y antirreligiosa contra la iglesia católica que le resistía, pues también en su forma desvergonzada de comportarse. Año de 1500, perdón, año de 1715, fallece el rey de Francia Luis XIV, terminando así con 72 años de reinado, considerado el más largo de las monarquías europeas. Reinó durante 72 años. Lamentablemente, pues este rey no consideró la importancia, la mucha importancia, de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Cristo. En el año de 1730, en la isla Lancelote, hace erupción el volcán Timanfaya. Esta clase de eh, acontecimientos, bueno, pues muestran que. La Tierra está en constante evolución. Vamos con pues, otra, otra de nuestras efemérides. Año de 1934, José María Velasco Ibarra asume como presidente de Ecuador. En el año de 1950, en México, llega por primera vez la televisión mexicana, televisión anal analógica. Eh, naciente ya durante el cuarto informe de gobierno de Miguel Alemán Valdés dicen que se hizo una transmisión de ese narcopresidente como no tan malo como el narcopresidente que tenemos actualmente pero ya se comenzaba a utilizar la televisión en México en 1950 obviamente que había pocos hogares que tuvieran en su mayoría utilizaban el radio el radio estaba sonando las 24 horas del día seguramente escuchando W Radio de los Azcárraga. En 1951, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos firman el ANSUS, Tratado Tripartito de Seguridad del Pacífico. Que esto nos muestra una cosa muy extraña, que Estados Unidos sigue, <coughs> seguía en 1951 sometido a las órdenes de la corona británica. Esto es un documento que lo prueba. 1951, ¿qué tiene en común con Australia, con Nueva Zelanda? Pues haber sido colonias de Inglaterra. Díganme ustedes si España puede disponer de las fuerzas armadas de México. No. ¿España puede disponer de las fuerzas armadas de Argentina, de Ecuador, de Venezuela? No. A nosotros nos nos fracturaron, pero la corona británica sí sigue teniendo poder sobre Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Vamos con el año de 1958 en Nueva York, comienza en funciones la Organización Mundial de la Salud. Una organización que ha sido muy cuestionada, sobre todo por sus medidas sanitarias, y evadir su responsabilidad sobre otras enfermedades que están acabando con pues, la vida de millones de personas al año, como por ejemplo el tabaquismo, los cigarritos de que es uno de los negocios secretos de Carlos Slim con la familia Duke, pues matan más de 8 millones de personas al año. Carlos Slim, socio de López Obrador y patrocinador de El falso católico. Yo digo así, Eduardo Veraste. 1959, en Asunción, Paraguay, muere privado de la vida, asesinado el locutor de radio y bailarín Bernardo Aranda, en el marco de pues un, <coughs> un delito de personas que no, que no, lo, no lo toleraban porque eh, él tenía una conducta sexual, homosexual descarada y abierta y muchas veces blasfema al parecer eh, se acusó se acusó al gobierno del presidente alfredo Stroessner, Stroessner, se pronunciaría que le acusan de que en su gobierno 108 homosexuales fueron encarcelados como sospechosos no fueron asesinados y por eso se le conoce como la cifra del 108 pero hay que recordar que hay gobiernos en los cuales se ha asesinado más homosexuales y no se les denuncia. Por ejemplo, los gobiernos del Islam han hecho una matazón de personas homosexuales. Cuando hay autoridades que practican esos vicios y de todas formas no les hacen absolutamente nada por el cargo que tienen. O por ejemplo los reyes de Arabia, que se les acusa de tener mucha actividad sexual, incluso pedófila, y no se les hace absolutamente nada. ¿Por qué? Por el cargo que tienen. Eh, en, otro caso, en otro caso que podemos referir son las dictaduras comunistas de la Unión Soviética que también, o la dictadura de Fidel Castro en Cuba, que también masacraron homosexuales, o los encarcelaron. Así que eso no es cierto que sea un aspecto del gobierno de derecha de Alfredo Estroesner. O sea, esto es siempre como muy parcial, intentan engañar. Eh, Fidel Castro dijo que un homosexual jamás podría ser un auténtico revolucionario comunista. 1961, en Belgrado, Yugoslavia, se realiza la primera conferencia de los movimientos de países no alineados, que decían ser neutrales, que decían ser no alineados, pero bien que favorecían muchas veces al comunismo. Año de, mil de 1961, un violento terremoto azota Irán o Persia, dejando, como saldo, 20.000 personas sin vida. Nos recuerda el muy reciente sismo en Turquía, ¿no? Año de 1962. La dictadura comunista de la Unión Soviética lanza con destino a Venus su sonda Sputnik 20. <coughs> Pero esta no logra salir de la órbita terrestre, así que, pues, es un fracaso de la exploración espacial comunista. Que la exploración espacial comunista, eh, por si no lo saben, eh, estaba enteramente. Eh, o es enteramente dependiente de los intereses de Estados Unidos. O sea, toda la tecnología que utilizaron los comunistas era robada tanto a la Alemania nazi como a Estados Unidos, filtrada por agentes. Año de 1968 en la Ciudad de México inician operaciones regulares el Canal 13. Un Canal 13, <coughs> que sería televisión pública, ya saben que en el 68 estaba... Eh, el, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, luego vienen otros gobiernos como el de Echeverría, que tiene un favoritismo por el comunismo, por las izquierdas, él utiliza a la Liga Comunista 23 de septiembre, que ahora apoyan a López Obrador para asesinar empresarios. Eh, todo lo que tiene que ver con López Obrador es fuertemente con Echeverría, porque es Echeverría el que le permite por primera vez meterse en cargos públicos, robar y movilizar a los indígenas como grupos de choque. Es Echeverría al que le debe todo López Obrador realmente. Poco se habla de esto. Inician operaciones regulares el Canal 13. Ese Canal 13 posteriormente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari era Imevisión, se vende y lo compra Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego comenta que él para comprar el canal tuvo que recibir un préstamo de muchos millones de pesos de el empresario Carlos Slim. Interesante, ¿no? Que en estos momentos eh, Salinas Pliego es de los pocos empresarios que han alzado auténticamente la voz contra pues, los robos de López Obrador. Él ha dicho abiertamente que lo que ha hecho el Tribunal Electoral, lo que ha hecho el INE de avalar una ilegal sobre representación, es un golpe de Estado. Estamos frente a un golpe de Estado. De hecho, la tendencia, el viernes, el sábado... Seguía siendo golpe de Estado en México. Es un golpe de Estado lo que estamos presenciando. Año de 1969, en Libia, el antidemocrático rey Idris es derrocado por una revolución criminal sangrienta con la cual asume el poder el asesino, el dictador Muammar al-Gaddafi. Fíjese bien cómo ocurrió esto, ¿no? El que ayer romata a Hierro muere. Gaddafi se hizo con el poder asesinando al rey de Libia, a Idris. Derrocándolo. Y asesinándolo, porque aquí dice que murió precisamente ese mismo año. Vamos a ver un poco del rey Idris. ¿Y qué pasó años después? Que Muammar al-Gaddafi, que quiso pasarse de vivo financiando a grupos terroristas antioccidentales, y también que empezó a tener una discusión muy fuerte con Estados Unidos, eh, pues es derrocado. Ya saben lo que dijo Hillary Clinton, ¿no? Llegamos, lo vimos, murió. <laughs> muy, muy alegre, ¿no? Le pareció muy gracioso. Lo que nos recuerda, por ejemplo, a, pues a López Obrador, ¿no? Ahí están las masacres. <laughs> Tú te das cuenta cuando una persona es malvada, porque pues, se expresan de esta forma. Se expresan de esta forma, o sea, ¿cómo puedes alegrarte de.? Llegamos, lo vimos, murió, pues, oye, ¿qué eres, no? No es falso, pero no es verdadero. O sea que sí es verdadero. Idris, primero de Libia, eh, pues gobernó Libia de 1951 a 1969. Eh, pues esos años fue cuando se dio el, el derrocamiento. Él falleció hasta 1983. No fue asesinado en la revuelta, pero sí fue quitado del poder con mucha fuerza. Para que me entiendan, Muammar al Gaddafi, pues seguramente era una herramienta de la Unión Soviética, en todos los sentidos de los intereses de Occidente, secretamente, como también lo fue Hugo Chávez. Posteriormente, se lo utilizó para derrocar al presidente, perdón, al rey de Libia y Mantuvo el poder mediante purgas, mediante asesinatos, mediante el uso de las fuerzas armadas, pero no contaba con que iba a ser derrocado también por revueltas populares. Sí, muchos dirán, impulsadas por Estados Unidos, seguramente también, ayudadas por Estados Unidos, pero así es como él termina. Un día como hoy, primero de septiembre de 1969, Mubar al-Gaddafi daba un golpe de Estado. Vamos con nuestra siguiente efeméride, 1969, la reforma al párrafo 175 del Código Penal Alemán comienza a aplicarse, permitiéndose la práctica de, los, de las uniones sexuales entre personas del mismo sexo mayores de 21 años de edad, es decir, con mayoría de edad. Pues esa reforma, díganme ustedes, si ha sido favorable para Alemania, <coughs> ¿les ha reportado algo bueno legalizar la sodomía? ¿Tiene altas tasas de natalidad? Eh, ¿Alemania? ¿Le ha reforzado la moralidad que ahora sea legal la sodomía, que de hecho ya desde mucho tiempo antes estaba permitida, aunque existía ese párrafo 175 del Código Penal? Año de 1972, en Reykjavik, Islandia, Bobby Fisher se corona como el campeón mundial de ajedrez al derrotar al ajedrecista soviético Boris. Spansky. Año de 1974 en Nicaragua. El presidente Anastasio Somoza de Baile es reelegido presidente en una elección que todos denuncian, desde el extranjero sobre todo, como fraudulenta. Año de 1974 en Teherán, Irán. Comienzan los Juegos. los. séptimos Juegos Asiáticos. En el año de 1978 se da la fundación del Partido Nacionalista de Bangladesh. Año de 1979, la sonda espacial Pioneer 11 sobrevuela Saturno, el planeta de los Anillos, a una distancia mínima de 21.000 kilómetros. También el primero de septiembre fue una, fue una fecha mala para México. ¿Qué es lo que hoy estamos recordando? A ver, hagan memoria. En 1982, el dictador socialista José López Portillo se roba a los bancos mexicanos, los estataliza como parte, pues eso, precisamente, los estataliza. Para ocultar su robo, dice que los ha nacionalizado, cuando los bancos eran de ciudadanos mexicanos. Los bancos eran nacionales, los bancos son nacionales porque tienen capital mexicano. Lo que hace López Portillo es robárselos y establecerlos bajo el control del Estado. Porque con esto él pensaba que iba a ocultar, que por su culpa, se cayó el peso. Así como se está cayendo hoy frente al dólar, se caía, pero enorme en aquel entonces, por las crisis, por la crisis del petróleo que, sobre que sobrevino después de la guerra del Yom Kippur. En Oriente Medio, entre las potencias productoras de petróleo árabes y el Estado de Israel. Año de 1983. Entonces, pues recordar, ¿no? Que si hoy se aprueba esa reforma que desaparece el Poder Judicial este domingo primero de septiembre de 2024, pues se repite la historia, la, la desgraciada historia de México de un presidente idiota, eh, ladrón y asesino, que termina dañando gravemente el país. Y es otro López. O sea, los López siempre han sido. Como una historia de malos gobernantes, ¿no? Antonio López de Santana, que bueno, que al final de sus días como que se enmendó porque decía, pues, ¿saben qué? Pues esto de la República, como que no dio mucho, no dio mucho sentido, sería mejor que se estableciera algo más estable como una monarquía. Pero pues es López de Santana con el que perdemos. En 1847 gran parte del territorio nacional mexicano ante Estados Unidos, el 55% del territorio, todo lo que es California, Arizona, bueno, entonces un muy mal gobernante, López de Santana, López. Luego López Portillo, pésimo, que destruye los bancos, y este que destruye no solamente los bancos porque él participó, López Obrador participó en el fraude del FOAPROA. López Obrador participa como un ladrón que se roba millones de dólares de México y los desvía a Cuba y a Venezuela. López Obrador que interviene a favor del narcotráfico diciéndoles abrazos no balazos. López Obrador que es el principal socio o era el principal socio de Ismael El Mayo Zambada o de la facción del cártel de Sinaloa del Mayo Zambada, también el Chapo Guzmán. López Obrador, pues es López Obrador el que se roba todas las pensiones de los trabajadores mayores de 70 años de edad, López Obrador el que se gasta 182, más de 182 mil millones de dólares, se dice fácil, pero es muchísimo, y no vemos la transformación de México por ninguna parte, y ahora como una última de sus obsesiones, desaparecer el Poder Judicial porque le estorba para destruir la Constitución así como destruyó el Tribunal Electoral y destruyó la el Instituto Nacional Electoral, el INE. Así. Así es como se ha caracterizado este presidencialismo masón, que no podría ser si no hubiera muchos traidores en todas las instituciones. Que no podría ser si México no hubiera sido traicionado por muchos mexicanos, al menos por 30 millones de mexicanos que han traicionado la libertad, los derechos, la democracia. En 1983, en plena Guerra Fría, el vuelo 007 del Korean Air ingresa erróneamente en espacio aéreo soviético y aviones de la Unión Soviética, aviones comunistas, disparan contra el avión asesinando 269 ocupantes. Esto, que ocurrió en 1983, podemos catalogarlo como uno de los crímenes del comunismo internacional contra civiles. De una, de una nación extranjera, en este caso, coreanos. Año de 1985, una expedición francoestadounidense descubre los restos del buque británico Titanic hundidos en el Océano Atlántico en 1912, donde murió un importante dirigente de la familia Illuminati Astor. Año de 1989, se inaugura el tren ligero de Guadalajara. 1991 Uzbekistán luchó, luchó fuertemente, y se independiza de la criminal Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue fundada mediante un golpe de Estado encabezado por judíos comunistas como Lenin, Trotsky y Stalin, en el año de 1917, todo lo que tuvo que pasar para que se desintegrara la Unión Soviética. Tuvo que haber también mucho la participación del extranjero ayudando a la resistencia. En 1992, un terremoto y un maremoto azota Nicaragua, deja como saldo 116 personas sin vida y 153 desaparecidos, según cifras oficiales que pudieran ser más. Año de 1997, un primero de septiembre, pero del 97 se estrena por primera vez en la televisión mexicana Dragon Ball Z bajo la dirección de Intertrack México. Sería bueno que recordáramos quiénes eran... Bueno, el equipo de doblaje, ¿no? la, la empresa que dobló los capítulos. Año de 1999, en Panamá, Mireya Moscoso asume la presidencia. En el año 2004, en Beslan, Osetia del Norte, terroristas chechenos dan inicio a la toma de rehenes en una escuela y esto se conoce lamentablemente como la masacre de Beslan. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Bueno, pues cómo ha evolucionado la tecnología. En el año 2010, la corporación de la manzana Apple lanzaba la sexta generación de su iPod Nano. Una especie de MP3 pequeño, de hecho estaba la música en formato MP3, pequeño con una autonomía aproximadamente de 6 horas. No tenía pantalla y lo único que podía hacerse es cambiar la música que se le cargaba. Desde una computadora, la música que se descargaba desde internet, desde la tienda de Apple. Apple Music. Bueno, pues esto ya no existe. Ya los iPods ya pasaron a la historia. No sé si el iPad pasó a la historia, pero ahora todos es el teléfono iPhone. O descargar la música de eh, la tienda de Apple. Que esta empresa particularmente es creada, si no mal recuerdo, con capitales de la mafia Rockefeller. Ha sido muy cuestionado también el de la participación de Apple en varias cosas que tienen que ver con política. Vamos con nuestra siguiente, nuestra siguiente nota. Año 2012, la Unión, la Unión Europea de, ordena que se dejen de fabricar las bombillas incandescentes, los focos de filamento que tienen Tuxteno, que son menos contaminantes que los focos otros que dicen que son ahorradores. Pero dicen que como son de más bajo consumo energético, los focos LEDs que poco a poco te dañan la vista, porque es una, azul, una luz azul muy potente aunque no lo parezca, pues dicen ellos que prefieren eso. Así que se empieza a dejar de utilizar los, los foquitos de filamento. Como también ocurrió con, los, con las pantallas, con los televisores que antes eran con cinescopio, apultadas, pues también lo cambian por iluminación de tipo LED. Hubo un tiempo en que fue también iluminación plasma, pero se calentaba mucho, por lo cual tuvieron que descartarlo también. Ya, ya han cambiado muchas cosas, o sea, de 2012 ya hablamos de tecnologías obsoletas. Año 2016 en Venezuela, la oposición política prevé una movilización a la capital del país denominada como la supuesta toma de Caracas con el propósito de presionar al dictador y narcotraficante Nicolás Maduro, también un violador grande, un violador total de los derechos humanos para que se lleve a cabo un referéndum revocatorio. La marcha resultó en un fracaso porque se movilizó toda la represión, hubo incluso atropellados y el referéndum finalmente no se realizó hoy que pues ganó el presidente opositor, Edmundo Gómez Urrutia, perdón, Edmundo González Urrutia, González Urrutia, no Gómez, Gómez es el que se robó el dinero de los trabajadores de los mineros en México y que ahora forma parte de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. No, Edmundo Gómez Urrutia gana las elecciones, gana las elecciones presidenciales de Venezuela y Nicolás Maduro lo persigue utilizando el ejército. Año 2017, el huracán Harvey provoca en su paso por Texas las mayores inundaciones que se tenga registro. 63 personas pierden la vida, 30.000 tienen que ser evacuados. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, en el año 2019, el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, pide perdón a Polonia en el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Polonia debido a que los polacos habían destruido una estación de radio. Año 2022, en Argentina, el joven Fernando André Sebac Montiel, noten su apellido, eh, Sebac, que está, no sé si estén relacionados con los Rothschild, es un montaje que hizo la presidenta comunista de Argentina en aquel entonces, Cristina Kirchner. Se inventó que este tal An... Fernando Andrés Sebac había intentado atentar contra su vida con un arma Versa calibre 7.5 milímetros. Y fue una burla porque se vio tan ensayado como en ese momento él saca el revólver, aprieta el gatillo que no tenía ninguna bala. Curioso, ¿no? ¿Por qué no tenía una bala? Y... Este Cristina después cierra los ojos. O sea, no al momento en el que aprieta el gatillo, sino posteriormente cierra los ojos. Y así fue. El montaje de un atentado que la chavista, hagan de cuenta a la López Obrador de Argentina, pues trataba de promocionarse diciendo que habían atentado contra su vida. Que porque ella representaba los valores del peronismo, que eso de los valores del peronismo es muy discutible porque Juan Domingo Perón fue también un dictador. Tenía, sostenía relaciones sexuales con menores de edad, era masón, fue aliado de Hitler, luego fue aliado de Fidel Castro, entonces, ¿cuáles valores peronistas? No? Muy discutible, pero Cristina Fernández de Kirchner y muchos otros partidos políticos en Argentina se declaran peronistas. Y por lo general las personas de más baja condición social e intelectual se dicen también peronistas sin saber qué es eso del peronismo ni haber leído nunca los libros de Juan Domingo Perón que a decir verdad los que los libros que yo he leído de Juan Domingo Perón pues es una lista inmensa de buenos deseos pero cosas que no son realmente una doctrina política como tal aún así hay gente de todos los espectros políticos tanto de derecha como de izquierda en Argentina que veneran veneran eh, a, a Juan Domingo Perón sobre todo extremistas o sea, tanto extremistas de extrema izquierda como de extrema derecha son los que más dicen: No, nosotros somos los auténticos peronistas, el clamor popular, etcétera, etcétera. Bien, pues así es como terminamos con esta parte del programa. Y como estoy viendo que pues, las tendencias siguen siendo, siguen siendo las mismas, ¿no? La movilización de los ciudadanos mexicanos contra la dictadura de López Obrador. Primero de septiembre. 1 de septiembre es la tendencia. Ponen fotografías del dictador López Obrador, algunas personas que dicen que hoy es el día de Viva México, otras personas denuncian, estudiantes de nueve facultades de Derecho de México defienden la independencia del Poder Judicial de la Federación, UNAM, Universidad Iberoamericana, ITAM, Universidad Panam Panamericana, el CIDE, el CIDE que antes apoyaba a López Obrador. El ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Esa Universidad Jesuita tiene el mérito de haber denunciado la red de cuentas falsas a favor de López Obrador que se, que se contrataron en el extranjero. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, critica en redes sociales a López Obrador, le escriben insultos, pero con muy mala redacción o incluso con expresiones de otro país. El Instituto Tecnológico de Monterrey. Eh, la, la Universidad Autónoma del Estado de México también está participando en estas protestas y otra que no alcanzó a ver su logo, creo que la Universidad Anáhuac no está aquí, hay que tomar nota ¿no? de quienes no se están manifestando porque es una traición. Dice aquí, este primero de septiembre, horas antes del informe de López Obrador, hace visible un plantón de las madres buscadoras por 15 días que han permanecido en este espacio buscando una respuesta. Encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, como ya vieron en la transmisión que realizó mi compañero Emilio Sebastián, hay bastante gente desde las 7 de la mañana, ya podemos observar carteles, peluches, banderas, pero también quería mostrarles que aquí, pueden ver atrás de mí, se encuentra un plantón de familias buscadoras. Ellos llevan 15 días aquí exigiendo que sus familiares sean localizados, exigiendo ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ellos vienen de diferentes partes de la República. Hablamos hace rato con una señora que viene desde Tamaulipas. Podemos ver también ahí en las lonas que tienen expuestas, haciendo visibles los casos, que hay varios casos de Tamaulipas. También recordemos que el día de ayer hubo una protesta, probablemente vieron nuestra cobertura desde el co foro Hubo una protesta de familias pescadoras que también se unieron de alguna forma a este plantón dejando sus pancartas y sus fichas de búsqueda aquí exhibidas. Recordemos que esta marcha fue en el marco del 30 de agosto, día en el que se visibiliza, en el que se denuncia, en el que de alguna forma se regresa, se conmemora a las víctimas de desaparición. Esto ya lo hemos repetido muchas veces, este día no debería existir, sin embargo hay muchos casos en nuestro país. Hace rato nos mencionaban las familias buscadoras que se encuentran. en plantón, que ellos no quieren molestar a nadie, ellos están aquí de forma pacífica y allí permanecerán hasta que reciban una respuesta por parte del presidente o de la presidenta de México. ¿Qué tal público de Infocorum? Nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, como ya vieron en la transmisión que realizó mi compañero Emilio Sebastián. Hay bastante... Cumplen 15 días las madres buscadoras, los padres buscadores <coughs> este demandando pues una reunión con el presidente López Obrador quien se dedica como a otras víctimas ignorarlos de México. ¡Viva el Poder Judicial de la Federación! ¡Viva la Universidad Nacional Autónoma de México! ¡Viva la Los manifestantes reconocen que el Poder Judicial necesita una reforma, pero que la actualmente presentada no es la adecuada porque lo debilita, lo somete al poder o al interés político y eso desaparece la división de poderes. Vamos a ver la transmisión en tiempo real del de supuesto informe de gobierno de López Obrador. Ya vemos que en otros informes de gobierno es como otra mañanera, no cambia en nada lo que dice. Mentiras que han sido totalmente descalificadas de su discurso, él sigue insistiendo en que son verdades y que nadie las puede cambiar. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo López Obrador en la en la Plaza del Zócalo, rodeado de los acarreados que pagó con recursos públicos. Escuchemos. A 486, con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos. Es decir Hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida. Habla de respeto a la vida cuando en su gobierno hay más de 200.000 mil asesinatos violentos por grupos criminales de la droga. La Agencia Nacional de Aduanas, que le da el control para extorsionar al ejército y a la marina al pueblo de México y a extranjeros. ...en los astilleros de Marina y otras adquiridas y rentadas... ...se llevó a cabo un amplio programa de desazolve de ríos. Eh, una cosa que también está olvidando el presidente López Obrador... ...es que en este momento las personas de Chalco siguen bajo inundaciones de aguas negras... ...que les han ocasionado enfermedades de la piel, así como también enfermedades estomacales. Y no pueden continuar con su vida, por ejemplo los niños no pudieron seguir estudiando... No pidieron tener su regreso a clases porque la escuela está debajo de aguas negras. En todo, Quintana Roo, agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país. Lo que está diciendo sobre la paz, la tranquilidad, pues evidentemente es falso por los más de 200 mil asesinatos violentos, por las miles de masacres de su gobierno. Responsable. Por ejemplo, el hecho de que al sur de México, en Chiapas, las personas estén huyendo a Guatemala por la violencia que encuentran. Una cosa bien lamentable que se ha filtrado por parte de los pobladores que han logrado huir y hablar con los medios de comunicación es que realmente se fueron de Chiapas porque la presencia de los grupos criminales también secuestran a los niños. De 6 a 12 años de edad se los llevan y nadie sabe para qué propósito. El gobierno de Rutilio Escandón, que es el gobernador de Chiapas por el Partido Morena, no tuvo ninguna participación en contrarrestar esto o en exigirle al presidente López Obrador que tuviera una actuación. Hay reportes que dicen que incluso el gobernador de Chiapas por el Partido Morena se ha retirado del Estado y que ya no reside ahí debido a la posición de inseguridad que hay en el enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa, que financió la campaña de López Obrador y Sheinbaum. Y el cártel Jalisco Nueva Generación que se están disputando el control de Chiapas, no porque sea un estado rico, sino porque tiene contacto con la frontera con Guatemala, por la cual pueden ingresar la cocaína que produce eh, las mafias ligadas a, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia y a Gustavo Petro en Colombia, como es el grupo terrorista FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Todos estos políticos aliados a López Obrador porque forman parte del foro de Sao Paulo o del club de Puebla históricos, etnográficos y documentales. Agradezco por ello a mi esposa Beatriz Gutiérrez. Por cierto que hablando de su esposa, eh, tanto López Obrador como su esposa han cometido corrupción de menores debido a que su hijo ha sido su hijo menor de edad, que creo que tiene 16 años, ha sido exhibido en bares consumiendo alcohol cuando pues un menor de edad no podría hacerlo en bares de adultos pero pues siendo el hijo del presidente quién podría decirle que no sería imposible que alguien le dijera que no puede ingresar a uno de estos bares de hecho eh, pues el joven está muy este precoz no la expresión que dijo y con todo respeto es que quería este que quiere putonas para su fiesta de cumpleaños para su fiesta de cumpleaños eh, de 17 años que quiere mujeres putonas. Así lo dijo el hijo de López Obrador. Y hay una cosa que también hay que recordar. Beatriz Gutiérrez Müller, por ser la esposa del presidente, utilizó recursos públicos del gobierno mexicano para promocionar su libro Feminismo Silencioso. Que creo que lo que es menos la ideología feminista, lo que es menos es silencioso. Porque las feministas reclaman que lo, la violencia contra las mujeres se tiene que denunciar estridentemente, no de forma silenciosa, como dice Gutiérrez Müller, que es un libro que sería un feminismo machista, ¿no? Muchos han de denunciado el libro como un feminismo machista, el libro que presentó con recursos públicos, igualmente tomando la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, quitando manifestantes. Territorio. había sido secretario de Simón Bolívar. O sea, que había servido para una fuerza militar extranjera del masón y traidor a la patria Simón Bolívar. Eso no habla bien de una persona. Simón Bolívar, por ejemplo, que se le considera como el libertador de la Gran Colombia, que era un país conformado por Venezuela, por Colombia y por Ecuador, era un sirviente de la masonería de Inglaterra. Y por eso había buscado la separación con el imperio español, para entregarle Colombia, Ecuador y Venezuela al mandato de la masonería de Inglaterra, al rey de Inglaterra. Así que no era un libertador. Pero como López Obrador quiere quedar bien con Maduro, habla de Simón Bolívar. En a Francisco Villa. Hay que recordar que Francisco Villa era un empleado de Rockefeller, de la Standard Oil Company de Rockefeller, que encabeza el golpe de Estado contra el presidente Porfirio Díaz, precisamente para entregar el petróleo de México y la seguridad nacional del país a los Estados Unidos. Francisco y Madero, que los masones lo llaman el apóstol de la democracia, fue un traidor a la patria que en Palacio Nacional practicaba el espiritismo. Realmente era una persona tan ignorante que pensaba que se estaba comunicando con los muertos. La supuesta revolución de Francisco y Madero ocasiona la muerte de dos millones de mexicanos, muchos que mueren de enfermedades extrañas que surgieron, en la guerra siempre surgen enfermedades extrañas, y hambruna. Pues hasta el momento, en lo que se conoce como el sexto informe, que en realidad vendría a ser como el... Diez, el décimo informe, porque hizo, hizo varios eventos en los cuales él decía rendir informes, pero que no iban. Luego se equivocaron también en algún momento en la numeración de los informes por ahí de dos mil veintiuno, si no mal recuerdo. Decían que era el cuarto, no, no era el cuarto informe. Eh, ocurrió entonces que, eh, hasta el momento, ocurre entonces que hasta el momento López Obrador no ha expresado algo sobre las promesas que incumplió que la gasolina no está a los 10 pesos el litro como él prometió que si él llegaba a la presidencia iba a estar a 10 pesos. Que rompió la promesa que le hizo al pueblo de México en el año 2010 sobre que regresaría el ejército a los cuarteles. Tampoco está mencionando eso. ¿Qué otra de las promesas rotas de López Orador Bueno? Pues el garantizar la seguridad. Dijo que combatiendo las causas, que con sus programas sociales ya no habría violencia ni masacres, cuando su gobierno está superando ya las 200.000 personas asesinadas por el crimen organizado. Aumentando su superficie a hectáreas, lo que la convierte en la segunda reserva de selva tropical más importante después del. Hablando de la destrucción de la selva, de la, del desprecio por el medio ambiente, pues tenemos las imágenes de cómo López Obrador perforó los cenotes de, para la construcción del Tren Maya, ¿no? Cómo es que perfora estas cuevas que antes tenían el agua cristalina y ahora es un agua opaca, gris, blanquecina por el cemento que cayó, por el óxido que cae de estos pilotes, que además no tenemos constancia de que realmente hayan tocado con algo firme porque es toda una zona hueca donde pasa el tren Maya y se puede ir abajo. Sabemos que el tren Maya salió con un costo superior a los 600 mil millones de pesos, una inversión que no se está recuperando por las supuestas ganancias del tren Maya, pues es que el tren Maya no tiene pues, realmente como tal ganancias. Para la construcción del tren Maya, a pesar de que López Obrador dijo con María del Carmen Aristegui que no se talaría ni un solo árbol, López Obrador termina talando más de un millón de árboles. 8 millones de árboles, perdón, me corrijo, es el dato que tengo aquí. ¿Qué se hizo con toda esa madera? También es algo desconocido. Hay gente que denunció que había eh, cargamentos de trailers que lo llevaban a Sudamérica. Otros de los árboles, imagínense, esos árboles milenarios de la selva maya, fueron hechos a Serrín. De hacer valer la libertad de y de Hablando de la libertad de expresión, pues ya lo hemos comentado ampliamente, que el presidente López Obrador, por un coraje personal, está desapareciendo el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, porque reveló varios de sus escándalos de corrupción, como por ejemplo el robo de más de 20 mil millones de pesos en Segalmex, Seguridad Alimentaria de México. 1.418 conferencias. 1.418 conferencias, hay que apuntarlo. Eh, imagínese todas las mentiras que se pueden decir en 1.408 conferencias. Y supongo que esta también podremos considerarla como una conferencia. Una conferencia en día domingo bueno el hecho de que el presidente haya se haya divertido hospedándose en los mejores hoteles eh, visitando toda la república mexicana comiendo lo que hay en la república mexicana siendo que la mayoría de los mexicanos no conocemos nuestro país por las limitaciones económicas por estar esclavizados a un trabajo pues eso no es algo bueno cómo puede ser que el presidente se divierta recorriendo todo el país porque no trabaja quien diga que trabaja es una falsedad Recorriendo el país divirtiéndose en tanto que el pueblo de México no puede permitirse conocer la República Mexicana, ni mucho menos hospedarse en los hoteles de lujo y los accesos a la seguridad y la protección de todo un ejército que se desplegó para proteger al dictador. La Oficina de Atención Ciudadana recibió 536.297 personas pero no recibió a las víctimas del crimen organizado, no recibió a las madres buscadoras. ¿Saben a quién sí recibió? Recibió al grupo de choque de Argentina conocida como las abuelas de la Plaza de Mayo. A las abuelas de la Plaza de Mayo sí pudo recibirlas. Porque eran las abuelas de la Plaza de Mayo, trabajan en defensa de la memoria de los sicarios que enviaba Fidel Castro contra Argentina. Entonces, por eso es que López Obrador sí recibió a esas argentinas. Pero nunca quiso recibir a Cecilia Flores, a Ceci Patricia Flores, madre buscadora líder del movimiento de Madres Buscadoras de Sonora, que ha descubierto en el país miles, miles de personas desaparecidas en fosas clandestinas. en todo sentido. había un gabinete integrado por mujeres y hombres. Se amplió la cobertura de los medios Una de las cosas que más se ha denunciado por parte de la actividad del gobierno de López Obrador es que, pese a tener gente de su gabinete, estos asesores no, no pueden asesorar al presidente. O sea, todas las cosas, todas las malas decisiones que se tomaron este gobierno fueron por órdenes del presidente. Eh, López Obrador nunca admitió ninguna observación por parte de nadie, ni siquiera de Marcelo Ebrard, uno de sus principales asesores, ni por John Milackerman Nadie, la conducción de las políticas fue enteramente de él. En realidad, pues el presidente López Obrador ha fomentado el odio de razas, ha fomentado el odio de clases, ha fomentado que personas que tienen estudios son personas corruptas, que una persona que ganó una beca y estudió en el extranjero es corrupto. El presidente López Obrador ha defendido que no puede convencer a las personas con estudios y que pertenece a la clase media de que voten por su partido. Él dice que la gente ignorante es la que vota por su partido. Él dice que la gente con poco dinero, la que puede comprar con 7 mil pesos al mes, son los que votan por él. En realidad se encuentra que el consumo de drogas está haciendo Mella, está haciendo una grave afectación al pueblo de México. Durante el gobierno de López Obrador se evitó por todos los medios que institutos como el INEGI, como el Coneval, pues hicieran una estadística actualizada de cuántas personas consumen drogas en México. Pero ahora lo sabemos, por parte de investigaciones periodísticas, que el consumo de cocaína se disparó en el gobierno de López Obrador. Una investigación del periodista Víctor Valles Mata eh, pues reveló por ejemplo que gracias a que, digo gracias, bueno como una consecuencia lamentable del gobierno de López Orador sobre que ya no se adquieren las medicinas necesarias para el pueblo de México, se han estado eh, fabricando medicamentos muy similares o bueno pastillas que parecen medicamentos muy similares que se están comercializando en puntos informales como los tianguis. Y esas son producidas por el cártel de Sinaloa, por el cártel Jalisco, y tienen apariencia de medicamentos. En realidad tienen una dosis considerable de cocaína o de fentanilo. Las personas la consumen, no les está tratando el mal que tienen, pero al menos mitiga sus molestias y su dolor. Y entonces, el crimen organizado se ha favorecido también de la destrucción del sistema de salud por López Obrador. El presidente López Obrador tampoco está mencionando que en su gobierno el Coneval demostró que al menos 30.5 millones de personas dejaron de tener acceso a la salud. A pesar de que dice que ya no son pobres, que porque están recibiendo dinero del Estado ya no se encuentran en pobreza extrema, yo digo que es una forma de pobreza el hecho de que estén perdiendo el acceso a la salud. que funciona el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. La inflación es, uno de lo que es un factor de la economía que se considera que afecta principalmente el bolsillo de los pobres. Principalmente la inflación ha afectado alimentos de primera necesidad. Esta inflación, aunque tiene su origen también en las distorsiones económicas que decretó López Obrador desde la presidencia, tiene que ver con el hecho de que muchos alimentos tienen una narcoinflación. Los narcotraficantes que ahora con López Obrador controlan las carreteras federales extorsionan a los transportistas también de dichos alimentos. En Michoacán se extorsiona a los productores de limón, a los productores de aguacate. Entonces, ese cobro de extorsión exige que los productores tengan que elevar sus costos para mantener sus salarios, el salario de sus empleados y además pagarle el soborno o la cuota a los criminales que ha protegido en este sexenio López Obrador. Por tanto, no podemos decir que sea en beneficio de los pobres dejar 30 millones de personas que antes del gobierno de López Obrador sí tenían acceso a la salud y ahora ya no lo tienen. La frase de por el bien de todos primero los pobres quedó desmentida en este sexenio y ahora se da se da cuenta el pueblo de México que fue primero la familia de López Obrador, no las personas necesitadas. El presidente López Obrador utilizó la unidad de inteligencia financiera contra el periodista Carlos Loré de Mola, contra Víctor Trujillo y contra la esposa de Carlos Loré de Mola, así como contra los patrocinadores o anunciantes de Latinos. Los han estado persiguiendo por delincuencia organizada, que se puede considerar una forma de censura. La periodista mexicana Ana Paula Ordorica, que tenía un programa de noticias en el canal de Televisa Foro Televisión, fue despedida por presiones de López Obrador después de que hiciera una pregunta inteligente a este, Delfina Gómez. En la campaña para ser gobernadora del Estado de México, le pidió que respondiera sobre por qué se había robado el dinero de los trabajadores de Texcoco. Fue despedida también. Carlos Lore de Mola fue despedido de Grupo Televisa, donde había permanecido más de 20 años con un programa líder en noticias que se llamaba Primero Noticias en la Mañana. Otra de las personas que han sido despedidas, solo por citar recientemente, en total son como 200 periodistas despedidos durante el gobierno de López Obrador, otros que fueron asesinados, pero en concreto podemos hablar ahorita recientemente de que se, se ha despedido a la politóloga mexicana Denise Dresser de Foro Televisión que se despidió a Héctor Aguilar Camín de Foro Televisión, teniendo una participación en el programa La Hora de Opinar con Leo Zuckerman. Y se despidió a Pablo Majul, también por hacer críticas inteligentes a las políticas de López Obrador y denunciar la corrupción de los organismos electorales como el INE y el Tribunal Electoral al entregarle una ilegal sobre representación. ¿Qué, qué quiero decir? Bueno, pues si Morena tuvo el 54% de los votos en las elecciones del 2 de junio, no hay ninguna justificación para que Morena quiera el 76% del Congreso. Y ese es el golpe de Estado que fue aprobado por el INE y por el Tribunal Electoral. De transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia. Pues sí, es un discurso muy parecido al que pudiera dar José López Portillo, al que hubiera dado pues otro de los dictadores de, de México, y ahí tienen, a López Obrador, y en otro punto, la mega manifestación con no a la reforma, al poder judicial de la Federación. El presidente está rodeado de toda la, la oclocracia, de toda esta oclocracia me refiero a los peores elementos de la sociedad, oclo. Y con una oligarquía. Está ligado de los poderes corruptos que han corrompido este país. El narcoejército mexicano, la narcomarina mexicana, los altos mandos, no me lo tomen a mal los soldados, los amigos soldados, que también son eh, parte de nuestro pueblo de México. Está el narcosecretario Luis Crescencio Sandoval, ese que se va a hospedar a los palacios de reyes de Italia. Tenemos las imágenes que fueron filtradas, los costos, cómo compra en Gucci, en Valenciaga, ropa carísima, allá eh, gastándose los recursos y utilizando los aviones del ejército para darse sus vacaciones, que es lo más importante. Poder judicial no va a caer, es lo que grita. La manifestación contra la antirreforma al Poder Judicial de López Obrador. generación que lucha por las instituciones, la generación que defiende los avances de la democracia. Esos son gritos fuertes de los actuales estudiantes de las facultades de derecho. Ya llegaron al Senado de la República, pero se encuentran con gente de López Obrador que les bloquea el camino. que están estudiando derecho y esos hijos los pues, van a defender a ellos hoy deberían ellos hoy de defender al pueblo a los estudiantes. Rechazan el evento de las, del zócalo de la Ciudad de México como un chingado evento de acarreados. La defensa de la ministra presidente Norma Lucía Piña por su por respetar, por mantenerse firme en su defensa de la Constitución. Sí, esto es, son tantas las consignas, tantos los mensajes que algunas veces hasta se lastiman la garganta. Vamos a escuchar. Incluso algunos estudiantes de derecho que en su momento apoyaron a López Obrador, hoy están plenamente arrepentidos. ¿eh? Plenamente arrepentidos de lo que pasó. Aquí, por ejemplo, nos comentan algo del artículo 39. Dice: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Lo que está haciendo Morena no tiene ningún sentido porque ellos no son la mayoría de los mexicanos, son la primera minoría. El artículo 49 dice: El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 49 de la Constitución. No dice nunca que el Poder Ejecutivo va a controlar el legislativo y el judicial como quiera hacer López Obrador. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona, en una sola persona o corporación, ni de por citarse el Poder Legislativo en un solo individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo de la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgará facultades extraordinarias para legislar. Fuerte, entonces, están todos los reclamos contra eh, la ilegal subrepresentación, contra el intento de desaparecer el Poder Judicial de la Federación. la manifestación, objetivo es el senado de la república y sigue ahí eh, pues la represión no por parte del gobierno una manifestación que se pierde en el horizonte y lo más importante que es una manifestación que no es pagada por el gobierno, que no fue acarreada por el dinero público que se roba el presidente sino por ciudadanos conscientes de que la reforma es un peligro para la independencia y para los derechos de todos. Así hoy la marcha no a la reforma al Poder Judicial, los jóvenes por fin se activan contra el régimen. Fíjese que se tardó, se tardó esto en activarse. Y están haciendo una denuncia contra Webscam de la Ciudad de México, que para ocultar la manifestación y no tener problemas con el presidente, han decidido eliminar todos los videos de la manifestación, porque hay cámaras que están todo el tiempo grabando, pues, paseo de la reforma. La transmisión fue eliminada de YouTube por órdenes de los administradores de webcams, para que no se vea la manifestación en toda la República Mexicana, para que no tengamos esos recursos de nosotros ver desde una posición elevada, que seguramente también habrá drones en este momento grabando, para que no podamos ver la manifestación. México. Importante repetirlo, ¿no? Hay censura ya de algunas cámaras que son públicas para que no se vea el tamaño de esta mega manifestación ciudadana. Vamos a seguir entonces viendo aquí otra... no somos oposición no tenemos una no estamos actuando de una forma política sino que defendemos los derechos del de pueblo de méxico es lo que manifiestan los estudiantes de las facultades de derecho de seis univers perdón de nueve universidades importantes qué más tenemos bueno Así piensan los jóvenes universitarios, escuche, López Obrador no está siendo manipulados, usted es el que intenta manipularlos. No sé si... De hecho, López Obrador lo que intentó en algún momento era tener el control de la UNAM, recuérdese que por todos los medios intentó darle un golpe de estado al rector de la UNAM, Enrique Graue Wilchers, y también al actual, al actual que ha sido muy favorable con López Obrador. No sé qué posición vaya a tomar, porque... El actual rector, que es el sucesor de Enrique Graue, eh, arremetió contra el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM por emitir un documento de más de 600 páginas contra la reforma antijudicial. No sé si te enteraste, pero ayer Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que los estudiantes y las juventudes que estaban en contra de la reforma judicial y estaban armando su marcha estaban siendo manipulados por sus profesores un hombre que se percibe como luchador social y que viene de estos movimientos deslegitimando y quitándole agencia a un grupo que no está de acuerdo con lo que propone y que es totalmente sano en una democracia aquí lo grave es que no lo dijo cualquier persona lo dijo el presidente del país y a estas alturas cuando tanto está en juego Venir a quitarles agencia a las juventudes de verdad me parece un despropósito por completo y también una incongruencia por parte de Andrés Manuel. Y creo que esto solo refuerza el estigma contra las juventudes que no piensan por sí solas cuando sí lo hacemos y también refuerza todo el trabajo que nos falta hacer y lo importante que es que sigamos alzando la voz y manifestándonos desde todos los espacios que nos sean posibles. ¿Le guste o no al oficialismo? lo dice a través de su cuenta de TikTok Jesu eh, Birna, así se llama su cuenta. Ella lo que está manifestando, pues, es eso. O sea, el insulto que hace López Obrador de decir que los estudiantes están manipulados hoy que tienen tantas fuentes de información, difícilmente podríamos nosotros decir que estamos manipulando la mente de alguien para que se manifieste. Eh, en el en 1968, cuando López Obrador tenía 15 o 16 años de edad Sí podemos hablar de un movimiento manipulado porque eran maestros, eh, por ejemplo, el papá de Claudia Sheinbaum, la mamá de Claudia Sheinbaum, esta señora llamada Ani Pardo Semo, Ani Pardo Semo, este, formaba parte del Criminal Partido Comunista de México y enviaba a las calles, a los jóvenes, a través del Instituto Politécnico Nacional, a destruir cosas, a dañar, eh, a amenazar personas en la calle, a robar hacer acciones porriles para sabotear eh, pues los Juegos Olímpicos de 1968 estaban preparando algo así como un golpe de estado contra el gobierno de México de aquel entonces cuando el país estaba creciendo casi al 8 anual había empleo pleno las cosas estaban bien con Gustavo Díaz Ordaz a nivel económico se emprendían las grandes obras de México el metro pero ellos lo que querían era destruir esa estabilidad económica por intereses extranjeros de Cuba y también de Estados Unidos habían intereses entrometidos en México, y por eso es que la familia de Claudia Scheinbaum, que eran académicos, enviaban, movilizaban, adoctrinaban con odio de clases a muchos jóvenes para que fueran a cometer delitos. Ellos fueron los que los condujeron también en gran parte a la plaza de Tlatelolco cuando sabían que los comunistas, que era un partido trotskista, iban a realizar un tiroteo en el cual iban a quedar atrapadas algunos civiles en un enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas de, este, de esta organización extremista del Partido Comunista. De esa forma, eh, pues los autores de la masacre, si es que hubo una masacre, yo diría más bien una balacera de 1968, tiene que ver con la familia de Claudia Sheinbaum, tiene que ver con la familia de Omar García Harfush, que, que Sheinbaum está nombrando como el próximo líder de toda la seguridad pública, tiene que ver con todos ellos entonces qué es lo que estamos viendo, no? en ese entonces no había todas estas fuentes de información. ahora sí considero que es más difícil que la gente sea eh, manipulada. todos al ángel de la independencia, aquí se puede ver cómo van llegando los ciudadanos a pie, a pie a reforma. Bueno, ¿qué más, qué más tenemos en tendencia de las redes sociales. Bueno, sigue el discurso de López Obrador. Hay una tendencia que dice fuera al borracho, esta es una tendencia de Colombia que pues acusan al presidente Gustavo Petro de alcoholismo. Y de sostener una relación sentimental con un hombre transexual. Esto porque se viralizaron fotografías, creo que en Panamá, con un, con un influencer transexual en la calle. ¿Qué más hay? Diego Valadez uno de los maestros de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sería tendencia? ¿No? ¿Cuál Diego Baladez? No, Diego Baladés es un futbolista que se lesiona el hombro y no puede seguir más en, un, más en el partido contra el Cruz Azul. Bueno, también hay un intento por parte de ciertas granjas de bots de desviar la atención pública, no solamente a temas políticos, sino a los deportivos, que el fútbol ha sido denunciado como una de las estrategias de manipulación política o uno de los, disuad, uno de los efectos disuasorios. ¿Cómo se puede decir? para que nos tengan atención a los temas políticos, disuadir a las personas de prestarles atención. La granja de bots también posiciona a AMLO el mejor presidente de México en respuesta pues, a, la, a la denuncia de la marcha contra la desaparición del Poder Judicial de la Federación. La tendencia que lidera por encima de esta es acarreados, pues denuncian cómo fueron acarreados eh, los que asistieron al Zócalo de la Ciudad de México,

No, y del lado de los morenistas, ¿qué es lo que dicen? Es que a tu reforma le hace falta pueblo, dicen. ¿Le hace falta pueblo? ¿Y eso cómo significa? Que le hace falta que esté sometida a López Obrador. Y sin duda alguna llegaron desde poco más de las 4 de la mañana e incluso me atrevo a decir que muchos han pernoctado, no solamente aquí, sino en zonas aledañas, en lo que significa lo que es muy cerca del Monumento a la Revolución, de Valderas, eh, la Ciudadela, en fin, hay autobuses por muchos lados, porque vienen precisamente de Michoacán, de Oaxaca, de diferentes entidades de nuestra República Mexicana. Aquí podemos ver a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay que recordar Dar al auditorio que el perímetro a, el denominado perímetro a, va a estar con... Hay acarreados entonces por parte de los terroristas de la CENTE, estos que se dedicaban a ser secuestradores y que no dan clases y que exigen dinero y nóminas no fantasmas, pues ahí están también presentes. También los del Sindicato de Electricistas de México. ...completamente cerrado, eh, en resguardo... ...que de son las... los que terminaron destruyendo o quebrando luz y fuerza del centro de México. ...de seguridad ciudadana para garantizar el orden y la integridad física de las personas que vienen a este punto a escuchar el sexto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, este esta avenida 20 de noviembre de Pino Suárez, así como Madero... Eh... Mire, fundamentalmente lo que vemos aquí entre la gente de Morena es gente mal vestida, gente que viene sucia... Gente que viene eh, muy desaseada físicamente. Digo, esto es lo que yo alcanzo a ver aquí en la cámara de de qué es Grupo Fórmula, no Telefórmula, quien transmitió eh, este mensaje. También Palmas son los principales accesos peatonales. Muchas de estas personas ni siquiera saben eh, por qué han sido movilizados o qué es lo que ha hecho López Obrador. Como ya han sido entrevistados o encuestados con anterioridad, no saben qué es lo que realmente ha hecho el gobierno. No saben tampoco decir cuál es el beneficio, arremeten siempre contra algunas acciones de otros gobiernos, porque ese es el discurso que repite el presidente en sus conferencias. ¿Qué encontramos más por aquí? un poder imparcial que pues dice bueno pues si quiere Morena con toda su ilegalidad tener controladas instituciones pero el poder judicial en su imparcialidad no puede caer porque sería el fin de la República eh, denuncia por ejemplo aquí José Manuel Patrón que eh, la cuenta oficial del hijo de López Obrador José Ramón López Beltrán le ha bloqueado porque no quiere que se conozcan el me llegó una foto. Esta clase de denuncias. Vamos a bajar el volumen un poco. En donde el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, estaba llegando nuevamente a su casa de Houston. Me llega la foto y yo le puse este tuit que se viralizó inmediatamente. Dice, ahí está. En la cocina, Roberto de la 45, que es una calle, el hijo de López Obrador, listo para tener a su hijo en los Estados Unidos. José Ramón, si tu papá dice que tenemos el mejor sistema de salud, ¿por qué no tienes a tus hijos en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿No tendrían que estar profesando con el ejemplo? Y me contesta José Ramón, el hijo del presidente, ¿y a ti qué chingados te importa? No te metas con mi familia. De entrada, le quiero decir a José Ramón que vaya a amenazar a su a quien quiera, pero a mí no. Yo soy un periodista que no le tengo miedo a la verdad. Y la primera pregunta que le quiero hacer a José Ramón y al presidente de la República es ¿por qué tiene usted tanto interés en tener nietecitos capitalistas y neoliberales? ¿Por qué hay tantos no ahora? De tener a su hijo en los Estados Unidos y no. Estar en este bellísimo sistema de salud como el de Dinamarca. Ahí no acabó la conversación. Yo le dije a José Ramón, le dije: A mí no me amenacen, pregúntale a aquellos con los que trabajas si a mí me sobra o me faltan. Ellos me conocen muy bien. Y lo digo porque José Ramón López Beltrán trabaja para una empresa que se llama Vidanta, dirigida por un empresario mexicano de nombre Daniel Chávez Morán. Yo trabajé para Daniel Chávez Morán 13 años de mi vida y sé perfectamente bien en dónde estás metido. Y sé perfectamente bien por qué estás ahí. Síguele con la conversación. Entonces, él me contestó lo siguiente. Eres tan chingón y eficiente que sigues trabajando para ellos. Se ríe. Es sarcasmo porque eres capaz de creértela. Disfruta de la atención que te acabo de dar. Este pobre idiota cree que al contestarme me da atención. Mira, José Ramón, te voy a decir una cosa muy sencilla. La familia Ferriz, hemos visto pasar a tantos presidentes, cabrón, como tú, porros de mota, porque eres un marihuano empedernido. Y no me vas a decir, porque lo digo y lo sostengo, José Ramón. Sé perfectamente bien que eres un vicioso de la marihuana y te la vives high. No se te olvide que nosotros llevamos en el periodismo 100 años y hemos visto pasar mejores, inclusive puedo decir que hasta peores presidentes que tu papá. O por lo menos ahí se están peleando el primer lugar. No me quieras vender que tú me das atención. Ahora, José Ramón. Me dice José Ramón. Yo tengo otros datos. A ver, por favor, póname. Yo tengo otros datos porque yo le puse abusado con quién te metes, José Ramón. Te queda poco tiempo de ser el primer marrano huevón de México. Y sabes por qué no trabajo con Daniel, Daniel Chávez, porque él decidió apoyar a tu papá y traicionar al mío. Y lo vuelvo a decir y lo sostengo. Hay muchas cosas que tú y yo tenemos que platicar, José Ramón. Primero que nada, tú eres el apestado de tu familia. Y me vas a decir que Chance y yo soy el apestado de la mía, pero yo tengo un trabajo formal. Tú, José Ramón. Trabajas para Daniel Chávez Morán no porque le convenga a tu papá, sino porque le conviene a Daniel y por eso te tiene ahí. Porque bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, Daniel Chávez Morán de Grupo Vidanta ha recibido una enorme cantidad de concesiones. Una de ellas, el ser el vigilante de la construcción del tren Maya y otra, y más importante, la planta solar de Puerto Peñasco. ¿Tú crees que yo no soy familiar de lo que estoy hablando? ¿Tú crees que yo tampoco me divertí con Daniel Chávez platicando y codeándome con Iván? Y con Daniel Jr., por favor, tú estás ahí y recibes un sueldo por parte de esta empresa por mantener una relación que le conviene al empresario, no al presidente. Tú no eres, y te lo tengo que reconocer, parte del clan de corrupción en donde están tus hermanos, porque te consideran el niñito tonto, el niñito apestado, que es mejor tenerlo recluido, ganando un sueldo, con un señor que tiene un interés mayor en lo que puede sacar económicamente de tu papel presidente. No te confundas, José Ramón. Yo conozco las entrañas de esa empresa como la palma de mi mano. Perfectamente bien. Y lo digo sin temor alguno de pedirte que le digas a Daniel Chávez que gracias a él yo puedo empezar a hablar de él. Y eso gracias a ti, cabrón. No te metas conmigo, José Ramón. Porque aparte de eso, quiero también decirle a todo el pueblo de México, esta camionetita en la que tú andas... A ver si la reconoces. Porque antes era una Merceditas que por ahí traías. Hoy, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolina Adams se mueven en esta camioneta que te pongo aquí en pantalla. A ver, ponme la camioneta, mi querido Dani. Esta camioneta que les voy a enseñar es la camioneta en la que llegó el día de hoy. Es una Yukon Denali Extra Large, que es una camioneta que tiene un costo aproximado de dos millones y medio de pesos. 20-23. Ya le saqué el registro y ya sé de quién es André, este mi querido José Ramón. Y a mí no quién me molesta? Ahorita me la ponen Ahí está. Si a alguien le interesa correr esas placas del estado de Texas, se van a dar cuenta de quién es esa camioneta. Para que luego no me digan que yo les miento, esa es la camioneta de la austeridad. Esa es la camioneta del hijo del presidente de la República que dice que uno no debe tener más de un par de zapatos. Esa es la camioneta del, del hijo del presidente de la República que les dice a ustedes que no deben de tener ambiciones. Esa es la camioneta de la austeridad. Esa es lo que significa la familia de José Ramón López. Beltrán y su esposa Carolyn Adams. Los de la Casa Gris, a mí no me molesta lo que hagas de tu vida, José Ramón. A mí me molesta la hipocresía con la que navegan, porque mientras tu papá alega austeridad, ustedes se hacen ricos, ustedes los hijos del presidente se codean con los capitalistas, ustedes los hijos del presidente son unos hipócritas. Al igual que a su propio padre. Pero nosotros los mexicanos creo que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos para mantener una punta de huevones como tú. A mí me causa indignación ver que en las colas del Instituto Mexicano del Seguro Social hay madres que están a punto de dar a luz y se tienen que esperar dos o tres horas o cinco horas o seis horas o siete horas sentadas en la calle, sentadas en la calle al rayo del sol en trabajo de parto. Mientras tú... Te vas a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, el país que tu papá acusa de intervencionista, el país que tu papá acusa de los males de todo México. Eso es lo que me molesta. Y me, me molesta porque aparte de todo tú me dices, no te metas con mi familia. Yo no me estoy metiendo con tu familia, me estoy metiendo contigo, cabrón, contigo. Y me estoy metiendo contigo y con tu papá. Porque este es el tipo de hipocresía que México no merece. ¿Me van a decir? Que no son iguales, son peores. Porque les voy a decir una cosa: ¿eh? los priistas no ocultaban su ostentidad, no, no ocultaban el ser ostentosos, eran unos cínicos. Pero ustedes son unos pinches rateros hipócritas. Hay mucho de qué hablar de lo que representa la familia presidencial. Si no son estos desplantes de amenazas hacia periodistas, son los robos de tus hermanos, de Andrés, de Gonzalo. No quiero hablar de tu hermano menor, pero hoy sí tenemos que ponerle ojo a los hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador. Y ver lo que representan. Porque en algún momento los hijos de Fidel Castro resultaron ser las mismas escorias que ahorita ustedes están siendo. Los hijos de Hugo Chávez. Los hijos de Nicolás Maduro. Esto que estamos viendo en nuestro país ahorita. Ya lo vimos en Argentina. Cuando tuvieron que echar mano a las, a las afores. Y tuvieron que echar mano a las pensiones. ¿Y sabes en qué resultó? En el corralito argentino. Es que ni si nosotros no nos damos cuenta que esto es lo que estamos procurando: que un escuincle, hijo del presidente, mequetrefe huevón, se atreva. A querernos dar a nosotros lecciones de prudencia. Se atreva a querer a darnos a nosotros lecciones de moralidad. Se atreva a amenazar al periodismo libre. Y yo me meto contigo, ¿sabes por qué? Porque se me pega la gana. Porque tenemos que abrir los ojos ante la realidad y la mierda que representa esta cuarta transformación. Totalmente cierto. Nada que pudiéramos eh, cuestionarle. Han, Han sido ocho minutos con veintidós segundos de puras verdades que exhiben de cuerpo completo lo que fueron seis años de mentiras de López Obrador, seis años de abusos, seis años de lujos del presidente de la República. Ana en el Zócalo. López Obrador ha convocado a su último informe de gobierno, lo quiere hacer en mitin, imagínese la acarreadera que va a haber, la competencia entre gobernadores morenistas a ver quién acarrea más gente desde los lugares más recónditos del país, ya imagina la fila de camiones, ya sabe cómo es, ¿no? Va a ser el domingo a las diez de la mañana en el Zócalo y ya advirtió López Obrador que va a ser largo, o sea, imagínese. Más si largo que una mañanera, presidente que hace de tres horas, de tres horas dice ahora sí voy a hablar mucho, imagínense cómo va a tener, ¿no? de manera eh, paralela, estudiantes y jóvenes en defensa del poder judicial en contra de la reforma judicial del observador y Sheiman, han planteado hacer una marcha no tan lejos del zócalo y así fue que es lo que hemos estado reportando. Eh, pues exhiben la comida que está dando López Obrador a los acarreados. Algunos influencers y propagandistas pagados por el gobierno de México presumiendo que les dieron, ¿qué es eso? Huevo con cebolla y un pan. Pregúntenle a López Obrador si él con su chef particular, que le paga más de 800 mil pesos, al día, a ver si él come eso, vamos a ver si él come ese huevo con, con Capsup, Huevo con Capsup fue lo que le sirvieron. Digo, no está mal, no sabe mal. Yo he comido. Yo a veces hago eso en, en las mañanas para apurarme en todas mis cosas. Pues como eso. El huevo es un alimento muy completo. Pero pues ahí está, ¿no? Como es que López Obrador goza de los lujos de comer comida gourmet. Y los acarreados, sus empleados, no reciben ese mismo trato. Señores, lo bueno tiene que terminar también. Y bueno, pues yo me voy a retirar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de la muerte y de los demonios, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34, Salmo de David: Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y goza de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Patricio contra los Maleficios. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí, Cristo a mi espalda, Cristo en mí, Cristo en mis pies. Cristo sobre mi cabeza, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en boca de todo hombre que se expresa de mí, Cristo en todo ojo que me mira, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad por medio de creer en sus tres santas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de confesar la unidad del Creador de la Creación. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. ¡Hasta la próxima!